Thank you.
¡Güeras, tengan conchas de sus madres! ¡Güeras, tenganme! ¡Güera la tía, güera heavy langosta, amigas, por 14 meses! Como cuando güey cumple 14 meses. ¡Güera, compadre! Buena hermano, buena causa, men. Hoy no se va a lograr de los semen, pero igual, o sea, ¿cómo avanzamos? Fans de personas, sigo cuando se descarrilan, me como en el pie. ¡Para eso, cabros! ¡Güera las tengan, men! Yo con 1.3, pero iba a ser la mochila. Wea, las tengan, reales inmundos, min. Wea, las tengan. Mira, el 23 el sueño. Se sigue el sueño todavía, men. El tío Tazo, horas por 14 meses. Otes, compadre, wea, la tenga. Causa. Hoy volvemos al sueño. El sueño vuelve a nosotros. Hoy volvemos a dormir, min. Hoy volvemos a dormir, min. ¡Tengo sueño! ¡Estoy cansado! Fraud Netflix canceló Inside Job. Ahora estoy muy triste, literalmente yo, men. Pero, bro, es pinche Netflix, men. Como que hasta... ¡Me colmen! ¡Qué bueno que inició esto, London Friends! Necesito sabiduría. Compré unos dulces pero se caducaron hace un año. O sea, al contrario, men, saben más rico. Dulce ranza, dulce bar. Dulce rico, dulce delicioso. Delicioso, dulce... ¡Qué rico, hombre! ¡Qué rico! ¡Qué rico, hombre! Le chavo, me encontré un clip de dos apoyando a los furos de arte porno. Me vale madres, es Drossman, así que... Así que eso es Drossman, me vale madres. Hola, porque siempre que entro a tus streams me estás riendo o tosiendo. Porque tengo 57 años. Bueno, la tiene el señor líquido que viene de máquinas que es mamífera. Bueno, tengan causas. Bueno, la tenga, hermano. Bueno, la tenga, compadritos hediondos, nauseabundos, men. Antes de empezar, ¿qué le parece revisar? Qué bueno que lo dicen, men. Qué bueno que lo dicen. Qué bueno que lo dicen, compadre. Tiene razón. Tiene toda la completa razón, causa. Tiene completa razón, men. En efecto, si se mueren las primeras dos misiones, me reiré. Cállese. Tengo que por lo menos durar hasta la misión 3 sin morirme. Si no, men. Si no, me mato. A ver qué nos... Otro, esto está mal, mira, a ver, otra vez, no puede ser la... Bot, no hay ron porque el kilo de tortilla está a 26 pesos, me lleva la chingada. Otra vez, eso está mal, mira, eso está mal, a ver. ¡Oh! ¡Ah! ¿Estás viendo el tener hype, papá? Lo estoy viendo. ¡Ya, ya, ya, no! ¡Ja, ja! Se hace una temporada de acoso. No lo vean, está bien culero, men. Lean el mango, que real. Que lean, lean el mango, men. Hoy te voy a poner el puto mango. No es pensar que se suscriben por quitar Inside Yo. Y de hecho, güey, puto de sótano, se murió, men. De causas naturales, causa. Tengo la E, permítame ver un momento. Tengo la E en primer lugar, men. Tengo la E en primer lugar. No tengo idea, compadre. Déjame checarle. Bueno, va el taxi. Falta fix, sálvame, gran. ¿Por cuatro meses? ¡Sóten! De cuatro meses, sótes, grande fraud por ser mi mayor. Bueno, el taxi ya se nota la pinche panzota, hombre. No se preocupe, no es que tuviera atorado la caca, merece un chamaco, no hay pedo. Netflix, acá tiene, señor Fraud, una serie que terminó tristemente deseando que usted gane la ronda del cilantro X secreto. Yo mismo lo cancelé. Yo fui, men, lo siento. Causas, yo lo cancelé, compadre. Yo lo cancelé, me trajeron un star de mi orden, men. El examen de próstata. Ay, esa. Ya pusimos mucho. Cada vez ponemos al salve, sabe poner algo diferente, compadre. Ahí también. Ahí quizás voy a pero pe. Causita. Mi causa.
me aventó a participar en un tren araña. ¡Se está yendo el tren araña! Hoy se va a ver Ron o se va a hacer pendejo con... ¡Claro que no, men! Hoy se va a ver Ron. ¿De qué verga están hablando? Aquí puro pinche cumplir, compadre. Puro pinche puto perro cumplir, hermano. ¡Puro cumplir! ¡Puro cumplidor, men! ¡Puro conche sumar! Estoy furioso y terriblemente excitado. Los huevos. En el barto. Pues yo seré. Ay, pero qué valor tiene algo. Por lo ponemos en inyección letal algo. Qué bueno que me lo dices, Min. Qué bueno que me lo recuerdas. En efecto, Min. En efecto, es el momento. Qué bueno que me lo recordaron, Min. Qué bueno que me lo recordaron. Qué grande por recordármelo, Min. No le dio de comer a la vieja waifu. Chichi, le echas, hicieron leche de polvo. Está muerta, Min. Se murió. Vámonos. Pero cabros, 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 cabros. De eSports, it's in the... De ñeñeñe. Causas. Lo siento, cabros. Oiga, joven lechero, me dijeron que vayan a su aniversario. ¿En serio? Creo que sí, ¿verdad, min? Pues puta, no sé cuánto llevo, pero... ¿Qué funny, min? Eso está funioso, compadre. Debería subir algo especial. ¿Podrían hacerlo? También. De hemorragia cerebral. De externo, clernomastoideo profundo. Pero causas, hermanos, compadres, hediondos y jueperras, malparidos. Finalmente, min. Finalmente. Homero es de lomo. ¡Ay, no, espera! Ven, causas. Es completamente necesario, min. Hacer esto, compadre. Pero ni modo, min. Bueno, hace un año desde que no le tiro dinero. Bueno, compadre. Buena, compadre, buena causa, buen hermano, buena para todos, min. ¡Ya se fue el tren, araña! El tren ya se fue, araña. Pero eso no nos impedirá, min, hacer el trabajo de Dios, causa, ni modo. Del tili. Ni modo, min. Es hora de que se despidan, compadre. El cáncer se fue, min. Nos vimos, chao, bola de imbéciles. Nos vemos en diciembre. ¡Se nos va el tren, Batman! ¿Qué harás ahora, Batman, eh? Se fue, min. Lo siento, causas. Se fue. Y también... el jajal chile... se va, min. Oh, Dios mío, vengo llegando y lo primero que veo es... Buena copa... Oiga, don, ¿qué diferencia entre Metal Slug 2 y Metal Slug X? Pues sí, básicamente son la misma chingadera, men. Tiene actualizaciones el 2, men. Y sobre todo corre bien. Porque el pinche Metal Slug 2 me corre como la pinche cola. Así que eso, men. Lo siento, causas. Yo soy Toro. Refony, men. Causas. Se fue la Navidad, men. Se fue. Ya no hay celebración. Ya no hay nada, men. Ahora solo hay nada. Ahora ya no hay nada, min. Cuestiones que dan excitaciones. Pero volvió inmediatamente. Pero inmediatamente volvió el jajal chile. Por eso nadie se dio cuenta, min. Me va a quitar el pavo. Claro que sí, men, ya lo hicimos. Ya le dimos su ceremonia. Ya está, descanse en paz. Excepto que no, men. Lo tendremos congelado en realidad, men. EDTC. Pero eso, causas. Volvió. Inmediatamente, men. Así que no hay nada.
¿De qué preocuparse, compadre? ¡Ahora sí a lo que nos pinche cruje, hombre! El de hoy se cumple el sueño. ¡El sueño! Mira, fantasía masculina, compadre. Es hora de el sueño, causa. Lo siento, man. Adiós, alpadura. Causas. Pero ahora sí. Oh, me falta, obviamente. Porque no puede faltar, compadre. No puede faltar. Ya, eso es lo que nos había faltado la otra vez, men. Padoro dice. Disculpen, cabros. Esto me va a tener que dar poderes, men. Ah. Salte con una. El te ya ganas por el CDM, ¿dónde salte mi jacket? Men, buenas, no me suscribí desde el año pasado. ¿Tienes suscripciones este año? No, nomás, desde el año pasado, hombre. Hemos narrado de los dos por sí y por. ¡Qué abre, hombre! Espérame. No, mamá, no ábreme, espérame. Ya. Ya, ya lo separé. No podía separarlo, me estaba muy apretado. Joder, igual que el final de Persona 3. ¿Listo? 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 Ahí voy, causas, voy a intoxicarme, permiso, min. Se fue, bueno, jugué el triple. Causas. Ah. Ah, qué asco sabe a mango, odio el mango, men. Soy Sans XD. Pero eso, causas. Ya es la hora. Ya estoy intoxicado, ya estoy hasta la madre. Tengo el traje coqueto, men. Ya estoy para los negocios, causas. El X te da dos vehículos para lanzarle al conche su madre. ¿Qué? A ver. Vamos, men, ahora sí. El Pablo murió y para que el sueño se cumpla este año. ¡Sí! Tenemos que hacerlo. No me he puesto a estudiar. No me he puesto a estudiar, men. Esta madre no me he puesto a estudiarla, la verdad, men. Tengo que ser sinceros, causas. Va a ser con puro instinto solo, men, porque no me he puesto a estudiar. Como el el chavo te enteré, me gracias por ese mesones, compadre. Adiós, Pablo, nadie te extrañará. Volverá, men. Como el ya sé. El cáncer volvió, ya sé. Las temporadas navideñas son temporales, pero los jajachiles son eternos. Ay, casi me muero, men. Esperen, causas. Vámonos. ¿Listo? 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 ¿Soy yo? ¿Por qué no le sale el emote de...? ¿Cómo de que no sale, men? Porque ya no estaba. Así de simple. Vámonos. Vámonos, vámonos. 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 ¿Tú quedabas? ¿Tú quedabas? ¿Tú quedabas? Ah, sí queda bombas, cierto. Vámonos. Listo. ¿Listo? ¡Qué tonto! Yo llevo con la sub regalada un año. ¡Vámonos, men! Todavía estamos perfecto. Todavía estamos maravillosamente, 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 maravillosamente. ¡Listo! ¡Vámonos! Fred, con los miedos extraídos de una yegua ni... Bro, ¿qué? ¿Qué? Causa, eso suena demasiado específico, man. Vámonos. Vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Ay, güey. Venga. Estoy feliz, hola. Dame en el barrio, me tocó tocar. ¡Yes! ¡A huevo me tocaste! ¡Tocaste a mí el día de hoy, men! Ay, no, es que toqué chichi, men. ¡Eso son mamadas, men! El que diga hoy toqué un admin, men, es verdaderamente el que va ganando en la vida, men. Vámonos. Hoy un admin lo vi y me dejó tocarlo, men. Es donde se mide el éxito de un hombre, compadre. Vámonos. Vámonos, vámonos. Venga, venga. Hoy se tiene fe, gente. No me haga quedar mal, fe. Pues de que hasta mis deudas. Vámonos. Vámonos, vámonos. De todas formas, el primer nivel está fácil todavía, men. O sea, el primer y el segundo nivel está fácil. Solo me da dificultades el segundo nivel, men. De ese este mono. Señor, me debo que su... Me temo que su casa huele a ese. Su canal huele a ese. Y no pasa mientras ese es del chat. Vámonos.
Espero que no vengan las fans de Fee otra vez. ¡Vámonos! ¡Ay! ¡No te metas con el fandom de Fee, men! ¡Quieren que se los cojan! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Fred, tengo Betty, por favor! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Que me das, que más, que más! ¡Vámonos! ¡Más bombas! ¡Ah, huevo, vámonos! ¡Vámonos! Cheprini, casi me matas, ¿verga? ¿Tú? Espérame. Salió el segundo, se llama Arabi, el tanque para mandarle morición explosiva. ¿Qué? ¿Qué? No te había visto, por cierto, Multifaced Man. Muchas gracias por esos vitazos, causa. No te había visto por acá. Vámonos. Me acuerdo que te daba algo este compa... No, no importa. Ya vine a mi casa, pero no saludaron respetuosamente dejando leer mi mano. Primero lo asusté. Se lo merece, men. Merece los mejores insultos, men. Imagina llegar con un admin, men. Y no dejar que huela tu mano, men. Que huela tus intenciones, compadre. ¡Qué falta de respeto! Vámonos. Hola, llegó el fan de Fío. Ya me la metí. El fan de Fío promedio, men. Quiere que se la meta, men. ¡Vámonos, fuímonos! No, no importa. Lo único culero del nivel 2 es que el jefe me despega los pelos de los huevos de lo alterado que puedo... ¡Yo sí me altero, compadre! O sea... ¡Vámonos! ¡Ay, güey! Nada más no hacer una pendejada y estaré bien. ¡Vámonos! ¡Puta! ¡Ah, perdón! ¡Che, vato fón y te voy a destruir! ¡Ay, güey! ¡Carajole, Rick! Venga. Raimundo, ya me invocaron. Fío, me fío, me culió. Legítimamente, Fío se los podría culiar, min. Con una mano y le sobra otra. Y le sobra otra, compadre. Ay, güey, no, no agarro este. Esta madre prefiero por mucho la F, min. Fred, explícame por qué esto noche está culero. Porque a mí me gustó y no entiendo. Porque tiene un mensaje bonito, men. El problema es que todo el mensaje de Stone Ocean no tiene nada que ver con la pendejada mediocre que todo es el pinche anime, men. Vámonos. A ver. Venga, venga. Ahí está. Hijos de la bastarda, los voy a matar, men. El jefe del nivel 2 se puede que sea tanto en el 2 como en el E. Eso no me la sabía, men. Les digo, no he estudiado esto lo suficiente como para poder decirles... Así una estrategia a ciencia cierta, men. El Michaelero 031, gracias, pudiste, compadre. Vámonos. Sin agarrar nada extra, men. Yo simplemente quiero. Vengo aquí a ganar, men. No hay pedo, vámonos. De puta madre, ¿y por qué los fans de la futaba táctica? ¡La fío! Vámonos. Quítese, quítese. ¡F! ¡Vámonos! Venga, venga, venga. No se metan con el fandom de Fío, se la metieron a todos 100 con gan. Al, a ver. Desapareció como si fuera un mago. A ver, cabros, disculpen. Causa, 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 causa. ¡Sosa cáustica! Venga, vámonos. Cuenta, intenta concertar por un papo misterioso de hace. ¡No, mi lente de contacto! ¡Ay, güey! ¡Ay, mi lente de contacto! A ver. ¡Ay! ¡Ay, se me olvidó! Y recuerden, Fío es italiano, o sea que no es persona, men, así que eso. Todo bien, causas. Fío no es persona, así que todo perfecto, compadre, vámonos. ¡Woo! Venga. Venga, venga, venga. Venga. Quítese. Quítese. Oiga, bro, ya consiguió un calidad-precio. ¡Bro! No me recuerde que tengo un Xiaomi, me. Y hasta le puso una custom ROM, verga. ¡Y sigue de la chingada! ¿Qué opinas de Gurren Lagann en general? Pinche serie Godzilla, te quiero mucho, min. Pinche serie Godzilla. ¡R contra God! Vámonos. Venga. 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 Vámonos. 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 Venga. ¿Para cuándo más sobre la voz a meterle con el Karki se merece? ¿Qué dijimos del Semenea, min? Esta casa no le conocemos, compadre. Me compró el tarot de Simón del Gurren Lagann. Ahora soy feliz. Qué grande, min. Qué buena, 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 min.
El taladro chistoso, men. Esa madre legítimamente se ve como algo chistoso para tener, compadre. Ni siquiera porque tenga un uso práctico, simplemente porque, jaja, mira, le doy cuerda a este taladro y se mueve. Ahí está. La F es por respeto, la F es por fuego, bro. Vámonos. Venga. 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 Venga, 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 venga. Espérenme, cabros. Espérenme causas, espérenme causas, espérenme causas. Llevan los fans de Fío, pero no he invocado a los fans de Tarma. Yo soy los fans de Tarma, men. Yo soy todo el fandom de Tarma, compadre. No necesita más, men. Si Tarma tiene 100 fans, yo soy uno de ellos, men. Si Faz tiene un solo fan, yo soy ese, compadre. Y si Faz, Tarma ya no tiene fans, es que me morí. Vámonos. Ay, güey, ay, güey, ay, güey. Esperen, cabros, esperen, cabros, esperen, cabros, esperen. Recuérdame ese teléfono, casi mata tu 3DS, ya mata el teléfono. ¡Bro! ¡Ah! Necesito cambiar de teléfono, compadre, pero no tengo varo para eso. Pero no, aquí no tengo varo para eso, mano. Chinga tu madre, fans de Fío solo se la quieren coger atentamente tu fan. Puto de butamin. Me encanta esa pinche canción, se me olvidó agarrar el casupa porque para que me espene los pelos de los huevos, men. A ver, Fragresca, que tiene un Xiaomi, no Motorola, porque... No, bro, los Motorola son perrones, men. Hubiera yo seguido con el mío, men, porque seguía... Ya tenía como 3 generaciones por detrás, compadre. Si no fuera porque se... Porque por pendejo se le rompió el centro de carga, men. Si no, créeme que hubiera sido... ¡Uf! Yo todavía voy a quedar con esa madre, men. Yo con mi Motorola en la mochila, men. Eso está bien calidad-precio. ¡Sala verga! ¡Ay, güey! Ok, vámonos. Fuímonos. 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 Disculpen. Y de los fans de Tarma son como los fans de Persona 1, no existe. Espérenme, causas, espérenme, causas, espérenme, causas. Espérenme. Espérenme, espérenme. Espérenme, causas, estoy. No tiene varo fácil con un calidad-precio. ¡No! Jamás, men. ¡Ay, carajo! ¡No me pegues! ¡Vámonos! ¡Venga! Disculpen, cabros, estoy concentrado porque esta madre se está... ¡Ay! ¡Ay, puta! ¡Ok! ¡No pasa! ¡No pasa nada! 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 ¡Disculpen, cabros! ¡Disculpen! ¡Ya ve por qué me pasa! ¡Lo que me hacen, men! ¡Vámonos! Confirmo, yo también soy fan de Tarn. Me hice cosplay y le mostré con el reiteador cara. ¡Qué grande, men! ¡Vámonos! ¡Puta, ya no tengo! No tengo esto, men. Algo es algo. Vámonos. Estoy bien. Recuerda que aunque las cosas parezcan malas, tú decidiste comprar un Xiaomi. Gracias. Cállense. Cállense, hombres horribles, men. Ya lo sé, men. Ay, no, es que está bonito porque fue, porque tiene para control de la tele. Porque se te vive, men. ¡Pura mamada, men! ¡Pura mamada! Yo de pendejo dejándome a pantalla con tonterías, men. Ahí está. Ya me culió la Fío. Recuerden, cabros, es perfectamente canónico, men. Ahí está. Bueno, los fans de la Fío se meten con la tipa. Pero eso no les gusta. ¡A la verga! ¡Qué buen coñazo, men! Buena, vámonos. Venga, venga, ven. Berros. Berros, eso se ve inter... A ver, espérame. Espérame. Me estoy acomodando. Ahí voy, men. Ahí voy, men. Disculpe, cabrón. Disculpen, era completamente necesario. Calidad-precio siempre es calidad-precio. Pero ya no hay calidad. Solo hay precio. Venga. Venga, 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 venga. Mejor compre sus... ¡Ay, güey! ¡Compren un Walkman, men! Vámonos. Venga. ¡Cómprame un Walkman! Ve al lado bueno, aunque sea no tienes un poco. Podría ser peor, podría poder... ¡Tengo un X3, men!
X3, como dicen los cabros de Discord. Ay, güey. Ah, no, que esos dicen más humo. Vámonos. ¡Oh, sí! Intentaste poner en arroz a toda Xiaomi. ¡Ya le puse un custom ramen! ¡Sigue igual de la verga, hombre! ¡Le puse el Pixel UI! ¡Y le duró 2 meses, compadre! ¡Y sigue estando igual de feo! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Venga! ¡Puta, puta! ¡Ok, puta! ¡Ok, ok, puta! ¡Ok! Yo duré 6 años con un Motorola y lo dejé de usar porque ya no iba... ¡Ya iba lento! ¡Qué grande, men! ¡Qué gigantesco, compadre! ¡Completamente barzado! ¡Completamente sin sopastillado! ¡Venga! ¡Venga! No tengo bombas. Me reconozco a Dios, Nintendo de cefada, cualquier santo le reza al Nokia. ¡Vámonos! 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 ¡Oh! ¡Ay! ¡March! ¡March! ¡La pinche! ¿Te moriste? Te arriste, más bien sería a mí. Porque arriba siempre estoy, causa. Con una chingada marrana. ¡Ahí está! ¡Ay, chavito! ¡Vámonos, aquí espanta! ¡Ay, Chávez, venga! ¡Ahí está, Chávez, venga! ¡Ay, Chávez, 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 Chávez! No tenía que... No me puedo llevarlo, ¿verdad? No me puedo llevar... ¡Puta, puta! Yo con mi pinche Tecno Spark 6 Go con un Linux OS... ¡Tengo el CR-Droid y no agarre esa madre para nada! ¡No puedo, puta! Tengo que tener 2 personas para eso, men. Me lleva a la verga, a ver... Venga... Dibubi sin la BS... ¿Qué? Ahí dice Bomen. No entiendo el Momomen. Vámonos. No entiendo. Esto es muy avanzado para mí. Vámonos. Venga. 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 Fuente Funambos. No hay pedo porque eres pate. Me vale verga, Bob Esponja. No entiendes, Bob Esponja. Lo perdió todo de puta madre. Venga, vámonos. Mi teléfono es más potente que tu cachaco. Mi teléfono. Puta, 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 puta. Espera. Deja que me demuestre. ¡Ah! Venga. Listo, men. Listo. Mi lente de contacto. Los 5 Xiaomi que valen la pena son los gama alta. Con razón, compadre. Pero imagínate, compadre. Por un lado me dan ganas de comprarme algo de gama alta. Por otro lado es un celular, men. Y sé que perfectamente que yo casi no ando en el celular, compadre. Y esta madre todavía sirve, así que estoy indeciso, mano. Venga. Estoy harto de la calidad precio, mano. Venga, 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 venga. ¿Cómo ves esa dificultad? A ver, venga, venga. Venga. Venga, venga, venga. A ese güey en toda la orilla del tren siempre me ha gustado matarlo con una piedra, mi compa el Moctezuma. Grande Moctezuma, yo conozleme. ¡A la verga! Cuando compras cilantro. ¡Aguárame! ¡A huevo! ¿Compraste un BlackBerry? Claro que sí, men. Me lo regalaron. No, espera, sí lo compré, ¿verdad, men? Ah, vámonos. Me voy a comprar una lata con cuero. Ay, si quieren decirme algo en el Twitter, men, se agarran una lata, compadre. Si es de las de lote, men, más razón, respondo con urgencia, men. Me arrojó un dinero para un Samsung medio actual. Los Xiaomi son mierda, eso que yo uso uno. Literalmente yo, men. Porque últimamente, pues, he tenido en la familia, men, que cambiar de teléfono por razones, men. Y de repente es como de, puta, tiene un Samsung, men. Yo ayudando a mi familia, men, a escoger un celular bueno, men. Mientras tanto, ay, güey, ay, puta. ¡Dale, chicas! ¡Venga! Venga, 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 venga. Venga, disculpen si no los leo, men, me concentro. Tú eres pobre, tú no tienes iPhone. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. ¡Oh! ¡Samsung Galaxy, venga! ¡Oh! ¡Oh! Venga. Ya me espanté. Yo me espanté. Ay, güey. Yo me mié, men, vámonos. ¡Woo! Yo me oriné, vámonos. ¡Ahí está! ¡Causa, pega! Se ha ardido, se ha petado, se olvida de tiltear. ¡Los va a destruir, animales! Venga, venga, venga.
¿Tú qué me das? ¡Fuímonos! Neo, pura pinche caca, vete a la verga, vámonos. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Vámonos, venga. Venga. ¿No se supone que la ROM Pixel Experience es muy pesada en ejecutar? No, yo tenía el Pixel UI, men, que es diferente. Se supone que esa chingadera es de que... ¡Ay, no! Es porque yo tengo mi niño. ¡No! ¡Bu! ¡Ah! Ahora tengo la D, me lleva la chinga. No, pues ya perdí, men. Se madruga pornstar, vámonos. Puta. Venga. ¡Mejor hubieran dado una H! ¡Mejor me hubieran puesto una H! Vámonos. Los arcos van a morir, los arcos se... ¡Ay, chavito! ¡Ay, Chávez! Yo maldero en uno y otro, luego te destruyo en el boss. ¡Ay, güey! ¡Ay! ¡Cabrón alterado en Netflix, men! ¡Disponible ahora mismo! ¡Es una serie que trata del frontman! ¡Yo soy el cabrón alterado! ¡Ay, güey! Disculpen. Ok, Frodo, acá te regalo un teléfono. Los que usa la chaviza le regalo un BlackBerry. Por favor, compadre. Uno de los buenos, men, que esté desbloqueado. Que no me use solo AT&T, porque si no me enojo. Vámonos. ¡Listo! ¡Vámonos! ¡Vamos! Venga. Venga, vos llega un aire misterioso. ¿Qué vamos? Venga. ¿Ya? ¿Te estás...? ¿Ya? Con una verga. Delicioso, choconosle. Ahora un paso y va el panzas, me. Oye, ¿por qué no me dieron? ¿Por qué no me dieron al Joy? Ay, güey. ¿Por qué no me dieron al Walter, men? ¡Ahí está el Walter! Cuando pierdes todo tu dinero en apuestas, pero no hay pedo, eres Patricio, no hay pedo, men. Pero no hay pedo, porque hay dinero en el narcotráfico, men, vámonos. Espera. ¿Qué andabas? ¡Ah, huevo! Un saludo del TV Nala, la que se robó su tanque de leche. Buena para el TV Causa, men. Buena para el TV Indigente, men. Buena para el, para el conche su madre, men. ¡A ver! No te burles de los fans de calidad, precio. Vendemos nuestros datos, personas a hackers chinos. Literalmente yo, men. Ahí está. ¡No quiero piedra, hombre! Venga. Tenla un Samsung, pero en lugar de usarlo como celular, lo usé como granada. Ay, los funis, me. Deme ya el tanque, por favor, me. Pinche montoneros culeros, hasta puta, me. No tengo tanto problema con los soldados, el pedo es con estos pendejos, me. ¡Suéltenme! El tanque se zurró como el Freud. Ya se fue, me, ya se abrió. Ya se abrió, causa, ya. ¡A la verga! ¡No! ¡La puta madre! ¿Cuánto gastarías máximo en un celular nuevo? No sé, men. Como 10,000 baros, supongo, men. Ya para que sea bueno, compadre. Pero fue puta, men. Ya es lo que pasa por andarme. Por andarme distrayendo, men. ¿Ven lo que hacen? ¿Ven lo que provocan, causas? El briqueador de consolas va a briquear teléfonos. Un grande... ¡Cállese! Tengo CR Droid, men. Pero no te alteres, sí me altero. ¡Ya me alteré! ¡Pues ya me alteré! Así que eso, men. Ah, no puede ser. El prota de Metal Slug haciendo referencia a la mamá del chat. Es la última vez que confío en ti, pero es una excepción para tu familia. Es su culpa, causas. ¿Por qué se intenta hacer los foniosos, min? ¿Sabe que no puedo con los fonis, min? ¿Por qué son así? Pinche Tarma le dicen bola de manteca cuando está gorda.
Le dicen el albañil, le dicen el maestro. Me... Mi compa gordito, el 7 latas de 3 manteca y 4 de carne. Está bueno comer, pero que no se olvide cagar, hombre. Esa parte en la misión 4 siempre se me dificulta un chingo, men. Soy yo, los míos estamos retrasados. ¿De quién es la culpa, causas? ¿De quién será la culpa, men? ¿De quién será la culpa, causa? ¿Y quién, men? Vámonos. Venga. Buena, don Fro, ¿cómo va la ron? Muerta, como yo. Vámonos. ¿Como yo? Venga. Listo, vámonos. No, casi. Uy, man, literalmente yo me quería comprar el Samsung que explotaba como usarlo con la bomba. Ojalá, men. Pero eso era una tablet, ¿no, men? Lo que hasta hice cuando fui de vacaciones, men. Y estuve en el pinche avión, men. Decía, no usar esta marca de Samsung, men. Específicamente este modelo de Samsung. No puedes subir al avión con eso, men. Si tiene este modelo de Samsung y se sube a nuestro avión, lo voy a matar. Los aliens te quieren secuestrar para sacarte la jalea. Papi, te voy a destruir. Los voy a destruir. Hablen bien o los mato, verga. Los voy a matar, men. Vámonos. Venga, ahí estoy, men. Ahí está, HB pendejo, vámonos. Todos los fans de Xiaomi diciendo que por el que deberías comprarte un Xiaomi cuando yo solo escogo el ser que tenga más lucitas a los lados. Para eso mejor cómprate el Nothing, men. Pinche teléfono estúpido, men. Se nota que no tiene un pingo de nada, men. Pero tiene lucecitas funnies y hace ruiditos chistosos, men. Mi teléfono es más potente que tu cachocomi. Deja que se destrae mi teléfono para que te lo demuestre. Atentamente, el fan de Xiaomi, men. El fan de Xiaomi con menos bugs, men. Mis Fredo Líbar es jueper. Quítese, hombre horrible. ¡Quítese! Chiga, papi. Los va a matar, verga. Se van a morir, men. El chat se va a morir, men. Copy pega esta verdad, cabrón. No creo que perdí mi dinero. ¿Has intentado probar el paranoide Android? Eso suena muy radiocabeza, como dicen los chavos, men. El Fro, ¡ay, mi ranchito! ¡Por tu culpa perdimos la apuesta! ¡No hay pedo! ¡Sigo siendo Patricio, hombre! ¡Vámonos! ¡Sigo siendo Patricio! ¡Me vale más! ¡Estoy bien, men! ¡Pendejos! ¡Pendejos todos! ¡Putos pendejos, idiotas, bastardos, pendejos! ¡Putos bastardos, pendejos! ¿Quieres un nuevo ser? Tal vez una meta para Kingdom Come lo sol... No quiero, min. ¡No quiero hacer eso, papu! ¡Es que no quiero hacer eso, compadre! ¡No quiero! ¡Vámonos! ¡Me vale madres! ¡Vámonos! ¿Te gastas el dinero de los pesos de Metal Slug? ¿Qué? Vámonos. ¡Quítese! ¡Vámonos! ¡Fuímonos! ¡Fuímonos! El concha su madre que se apellida Delgado. Mi compadre el flaquillo. En puntos albañiles está bien puerco, min. Vamos, le aposté 1000 puntos por ti. No hay pedo, men. No hay pedo, lo procedo a perder épicamente. No se preocupen, me. ¡Ay, la verga! Casi me. ¡Sal la verga, chat! Me surre. Seamos funis, ese es el plan.
No hay pedo, men, soy Patricio, está bien, men. Mientras las perras pelean, digo, los reyes observan, sí, men. Tengo que evitarme y los dioses analizan el general Morden. ¡Jueputa, men! ¡Absoluta! ¡Cerebro inconmensurable, mano! ¡Buena! ¡Vámonos! El Samsung Galaxy Note 8, ¿sí? No, pero te digo, cuando yo voy... Cuando estuviera ahí decía, men, el instructivo de seguridad, compadre, decía, si tiene este teléfono, ¡largo! ¡Sáquese, apáguelo, men! No sale este que se cuesta preferir al Tarma sobre la fío. Uy, el Tarma, mijito rico, todos los días, mano. Amiga. A ver. ¡Güey, sí! Venga, venga. Venga, venga. Modea la Switch y métele Android. Vámonos. ¡Uy, esto se puede! Modeada ya la tengo, men. Modeada tengo hasta el... ¡Ay! Modeada hasta el huevo lo tengo, men. Vámonos. Samsung al subir un avión, creo que explotaré ahora. Güey, te roban tu teléfono, no pago eso, Samsung. Ratero explota sustos que dan gusto. Disculpe. También el Note 7 explota. ¿Hay algún celular Samsung que no explote? Miau. Si tienes temor de tenemos concierto de un potencial terrorista, que seguido mientras nos sometemos a tentar de terrorismo mexicano. Grande de México. Recuerdo que un familiar mío se tiene Xiaomi que se le formateó solito. A veces pasa, pinche teléfono pendejo, men, vámonos. Bueno, no se formatea solito, men. Al contrario, metes una actualización de MIUI, men, se muere. Güey, te papea y terminas tilteado. Los voy a destruir, hijo de perro, los voy a matar. Vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos. Ay, verga, espérame. Voy contra jefe, así que cállense. Vámonos. El Fred versus la momia de Guanajuato. Literalmente yo, men. Vámonos. Venga. 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 Causas, ¿qué es Guanajuato? ¿Dónde queda eso? Ah, huevo, banda, meta de sub. Le compramos teléfono al Fred. Juega el nuevo Pokémon. ¡No, men! Nadie quiere ver eso. Seamos sinceros, men. Del poke nadie quiere ver eso, men. Sería nada más el sueño, compadre. Sería nada más de, ah, me duermo y ya, men. Para ustedes, sobre todo para mí, men. ¡Ay, que la! ¡No! ¡Ay, hijo de puta! Listo. Vamos, pues aposté 15.000 puntos por ti. Es que mi Xiaomi me está buleando. ¡Chinga tu madre! Bueno, eres el Frotme. A la ver, XLR8 significa Accelerate. ¿Me antes habías dado cuenta, men, en serio? Bueno, ¿qué les hago? Yo me di cuenta hace como 3 años, compadre. Y no fue porque me guste Ben 10, men. Esa madre la dejé de ver hace años, men. Recuerden, cabros, no existen fans de Ben 10. Existe gente con síndrome de Estocolmo, men. El que te diga, pues a mí sí me gustó, se miente. Se está mintiendo a sí mismo, men. Dile que es una relación muy fea eso. Vamos, fea, pues mi calidad, precio, gama alta. Así es, el Xiaomi 11 chance, men. Éntrale, vámonos. Te lo cambian por un iPhone, venga. Vámonos. Ya estoy gordo, 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 venga. Ahí está. ¡Hola, cagadera, hombre! ¡Ay, güey! Venga, venga, venga. Fred está diciendo que es una amenaza terrorista porque yo Samsung, yo no tengo Samsung, men. Vámonos. Yo no tengo Samsung, men. ¿Te parece que soy rico? ¡Qué pendejo no puede ser! ¡Causa! Venga, 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 venga.
puta 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 puta. ¿Saben qué? Ya me vale madres todo, men. Puta, 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 puta. Venga, 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 venga. Digan palabras de mala educación, men. Vámonos. ¡Repámpanos! Venga, venga. ¡Venga! Venga, venga. Venga. Hola, soy Homero fan de Samsung. Soy como Homero, pero... ¡Ya me vale madres, men! ¡Estoy harto! Vámonos, vámonos. Juan, andas bien maniacote, bien insano, men. Bien calidad-precio, men. Bien MIUI 12.5, hombre. Vámonos. Venga, ¿quién quieres que el Fred juegue Pokémon Bot para que atrape un vapor? Pinches chistosos, men. Esquivaría por siempre los Vaporeons si... se va a jugar esta chingadera estúpida, men. Vámonos, vámonos. Listo, recuerda cuando todos decían que sí, juega el Nocturnos. Exacto, men. Todos decían, ¿dónde están ustedes? Que ¿dónde estaban? Muertos, ahí estaban todos, men. Como siempre. Fun fact, ¿sabes qué significa chinga tu madre Xiaomi? Empieza con X, men. No tengo pruebas ni tampoco dudas, compadre. Grande, ven basado, men. Ven 10, basado 10, será, men. 10 veces basado, vámonos. Venga, venga. Venga, 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 venga. Vámonos. Güey, tus jefes te giran tu teléfono, no hay pedo porque se usa. ¡Aguanten! ¡Vámonos! ¡Puta, esta madre! Va con un lagazo, pero que no se imaginan, mano. Venga. Venga, venga, venga. Disculpen. ¡Ah! ¡Listo! A la verga, ni tan calidad precio son los Xiaomi de gama alta. Con eso que compras algo del mismo nivel como Samsung con un iPhone el año pasado. La neta sí, men, con 15 mil baros, pues para eso mejor me compro un teléfono bueno, compadre. ¿Para qué me compro un pendejo Xiaomi? Venga, una. Venga. F por el pobre Tarma, pinche gracioso, men. Vámonos. Venga. ¡Ay, güey! Venga. Muy bien. Ve el lado positivo, al menos no tienes un ZTE. Según sé, hay un... hay gamas altas de ZTE, men. Y dicen que están buenos. Y yo inmediatamente lo oí y fue de... jejitos, jejuinos, men. ¡Qué garcioso! ¡Qué chistoso habla la gente! ¿Qué dice Chinchón? Popó. ¡Ay, camisamas! Recuerda los teléfonos Samsung, creo que uno de jaja tiene un lapicito que ponioso. Eso yo también quería, man. Eso está chistoso, me está re funny, man. Ahora me recorcholi. Cataratas. Cáncer de mama. Disculpen. Les fujingo, vámonos. Venga. A ver. Venga, 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 venga. La neta, la desesperación está tan cabrona, men, que estoy planteando de comprarme algo de AliExpress, men. Me llegó la chingadera del Miyu Mini, men. No, ¿por qué no me llega un celular? Vámonos. Ya me vale madre, transformen el net. ¡Vámonos! Vámonos, vámonos. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Hipotéticamente, si te fuéramos a comprar un celular, ¿prefieres jugar Kingdom Hearts o porque? Honestamente, men, prefiero jugar a lo que me haga que me arda, men. A lo que haga que me duerma. Así que, sí. Pero no quiero hacerlo. ¿Tú no entiendes, Batman? El Frog tiene que atrapar un Vaporeon. Así lo requiere la trama. Desde ese día, men, voy a... tendría que desbloquear. Seguramente habrá un conche suma de Pokémon que habrá hecho una versión del juego. Sí, sí, sin Vaporeon, men. Nada más porque sabe el tipo de gente que compraría eso, men. Güey, le dices, ven a ven, ven, ven. Güey, le dices, ven a ven, vámonos. Venga, venga, venga. Puta, va con un lagazo. Creo que más el reto de aquí es que va con un pinche... ay, güey. ¡Sala, per, sala, per! ¡Sala, perga, Bob Esponja! Venga. ¡Bob
Bob Esponja! ¡Mámame el huevo, Bob Esponja! ¡Listo, Bob Esponja, vámonos! ¡Woo! No sé, el mejor de Nocturnos fue el final porque nadie pensó que sacaras el Baden y quedaste como un pro y a la vez un pendejo, me vale madres. Pues yo gané. Pues el juego dijo se acabó y yo dije, ¡a huevo! Imagina que te pudieras explotar tu Samsung a voluntad por medio de hacer teléfonos. Hacelo bien, mamonzuelo, mira, así. Xiaomi. Sí, amo. Desactiva comando 0.328. Pero amo, eso sería. ¡Solo hazlo! Bueno, dejas tu mochila escapar. Ah. Oye, no soy pobre. ¡Oh, mi ZT! ¡Oh, mi Alcatel All-in-One! ¡Ah, ahora! ¡Ay, güey! ¡Ay, carajoles! Bebé, que dice Z es buena, que graciosa, y la gente con el cartón. No, es que me dijeron una marca que según es exclusiva de China y yo así era. ¡Oilo! ¿Cómo ven este concha de su madre? De la palabra boobies sin la B. Dice bomen. No entiendo los funis de esta gente, man. ¡Puta! ¡Qué la verga! ¡Venga! Yo tenía un pinche teléfono blue, tenía un virus incluido, genial, premio doble, vámonos. Tenía un virus incluido, pues no hay pedo porque era COVID, man, vámonos. Uy, venga. Kira Queen se ha cansado de la caída de precio. Ahora se lo baneó de Aeroméxico. Fuímonos. ¡Buena! No me toques. Hepatitis. ¡Carajoles, Rick! Mámame el huevo, Rick. Venga. Samsung Vida y en vez de decir cuchao diría cabú. Sí, que sí, rico cabú. Vámonos. Bro, te parezco rico, yo sé. Cállese, hombre diondo. Cállese, absoluto hijo de verra. Silencio. Vámonos. Venga. No hay pedo, soy Patricio. ¡Ahí está! ¡Ahí estoy! ¡Soy Patricio! Es que usted también, no mames, don Fro. ¿Cómo verga vino a sacar el Baden en Auction? ¡Que te valga madres! ¿Cuál Baden, man? No jugué ningún jefe. Para mí ese es un buen ending, mano. Venga. ¡No soy pobre! ¡Oh, mi Lanix! ¡Vámonos! Venga. Tengo que llegar. Muy bien, espérame. Ahora sí la admitía, era palabra boobies en la bis. Es... ¡Ah! La verga, me. Acabo de tener experiencias de cara a muerte y me vetan otra, men. ¿Por qué son así? Jugar Nocturno ya de por sí es un badén. Exacto, men. Fue el peor ending. No solo para mí, sino para el chat, men. Ustedes dicen, no, yo sí lo aguanto. Yo sí puedo, men. Pero luego, no, men. En cuanto jugaba Nocturne, ¡ah, me duermo! Venga. Vamos, se le metió en la nariz. No, men. Estuve a nada, men. Si hubiera sido unos segundos, un microsegundo antes, men, ya me estuviera ahogando. Me hubiera ahogado, men. Casi mato al Frot. Dios, maté al Frot. Venga.
Para esto es el Stone. ¡Vámonos! ¡Tal vez un piedrazo lo haga reflexionar! ¡Venga! ¡Yes! A ver, Lewis, pero sin la vi, solo hice bo. Oh, perdón, que sí, Lewis, cuídate. No, es inglés, ¿qué dice ahí, me? No me arde. No me arde. Llego y escucho tan hermoso. Cállense. No me dice el ardido. No lo sé. Tengo que llamar a un experto en ardiciones. En efecto, Rick, puedo decir por su cola que se ardió. No llevo ni 5 minutos, ya perdí 5000 puntos. Puro pinche gana. ¿Qué pedo con ese Marcomen? ¿Qué mamá está haciendo? ¿Qué verga está haciendo? ¿Qué verga está haciendo ese Marcomen? Vámonos. Tal vez un piedrazo te haga reflexionar, mijica. Está hablando de la Moctezuma. Pues ya vimos que de un piedrazo no reflexiona estos conches sus madres, men. Así que... echarlo uno, men, para que se cojan a los fans de Fio, men. Hoy comen bien por la cola los fans de Fio, men. Sale yo, tus narguitas sean mías por muerte. ¿Qué? Ah, ¿qué? ¿Qué? Vámonos. Podría hacerlo, men, pero... pero no quiero. Vámonos. ¡Por tu culpa, el Fernando llegó a Phase 5! Te apuntas así mismo con el EP. Si de por sí ando bien fonioso, men. Ahora imagínense si ando, pedo, men. Me voy a volver a dormir. Hoy se gana, se debe ganar, vámonos. Venga. Ahí está, men, ahí está. ¿Listo? Ok, ahorita todavía no hay problema, men, no hay pedo. Soy Patricio, men, ahí está. ¡Soy Patricio, me vale madre! ¡Vámonos! Ese Metal Slug le falta leche con sal, ¿qué? ¿De qué verga? Bro, está bien. Causa, está bien, men. Vámonos. Venga. Joder, qué rico. Silencio, men. Silencio, soy Patricio, men. Esas son palabras muy arriesgadas para alguien que está en el rango de Patricio, men. Vámonos. Venga. Listo. Fío, deja de coger por fin. Grande el... el fan de Fío más normal. Venga, vámonos. Me falta todo esto, perfecto. Venga. Oiga, bro, pero si se ríe. Homero, ok, sé que no soy un hombre de plegarias, pero por favor gana, pido que todos confíen en ti. Si paso de la misión 4, con eso para mí es ganancia, men, así que eso. Que sea ganancia para ustedes, no sé. Por esto, en el último video del canal TV Nauta le manda saludos a usted y le pide que lo siga. Yo me gustaría seguir en un tele que te dice... ¡no, me vas a subir el régimen! ¡Ah! Dígale que lo sigo, men. Vive en Culiacán, Sinaloa, mi amor. Dice, compre el celular nuevo para jugar Kingdom Hearts. ¡Cállese! ¡Ah! ¡Se imagina el RG del Fro! ¡Encuérenlo y háganlo un RG!
Oigan todos, arréjenlo a ver si le gusta. Hola, es Pizzas Castillo. No, es Patricio. Es tu puta madre. Si empieza con combinación culera, no prueben el doctor Pepe con horchata. ¡Qué asco! ¿Por qué son así, hombre? ¿Por qué son así? ¿Causa? ¿Por qué son así, hombre? ¿Por qué? Tu show me sirve como pizapapeles. No sirve como pizapapeles, men. Aunque sea todavía de la hora. Todo está bien, men. Se traba con todo y se atraganta con su propia saliva, men. Pero todavía funciona, así que algo es algo. A ver, por favor, hola, soy el Frontfi. En cada uno de los fotogramas de ese comunicado, men, hay un mensaje oculto que te lleva una página, men. Y esa página te lleva otra página, men. Y esa página te lleva a un servidor de Minecraft, men. Y ese servidor de Minecraft te lleva un enlace con Shin Megami Tensei 4. Una partida con el nombre... Con el nombre Frota Muerto. Punto, men. Quítese, vámonos. Listo, vámonos, fuimos. Cada frame del RG hace referencia a un texto bíblico. Para al final terminando en decir: jueguen Shin Megaman Tieso 4, min. Terrible, aterrador, compadre. Vámonos. Ahí está. Ya le prendí mucho fuego a esta chingue su madre. Vámonos, venga. Y luego te lleva un link de foto de un pato. Y luego de eso te mueres en la vida real, men. ¡Ah, me asusté, compadre! Jueputa, men. No anden poniendo casos hipotéticos porque me espanto, men. Cuando un speedrun de Metal Slug X, man, a duras penas puedo con esta madre con una sola moneda, men. Bueno, a duras penas ni siquiera lo estoy haciendo. Ahora imagínate si yo trato de hacer speedrun, compadre. Imagínense eso, causa. De verdad, imagínense eso. Frot cree llegar a la fase 4 sin lastimarte esta vez. Ojalá, men. Pues ya le practicamos, así que yo creo que sí. Yo estoy bien. ¡Quítese! ¡Mamma huevo! ¡Venga! ¡Mamma huevo! Thank you so much for to play my mamma huevo. ¡Hola, Pizzas Castillo! ¡Mira bien, hijo de tu puta madre! A ver, hijo de tu puta madre. Vamos, carajo, no te mueras, bro. Vámonos, venga. Ay, no, pues no hay pedo, soy un RG. Vámonos. Métanlo para el RG, men. Ahí me dicen, me avisan. Vámonos. Listo. Me encontré una página llamada Where is el Frod y lo único que había eran leaks con el Citra y el Tieso 4 con parche en español. Hay una foto de Adachi. Suena como güey super yo. Super yo, men. Fred, en un hipotético caso necesitas un nuevo teléfono. Recuerda que las comisiones de Hijo siempre serán una buena opción. Quiero abrir comis. Les digo que como un coche de su madre ya había dicho, men, de que oye, te quedan bonitos los avatares. Me haces uno. Estaba pensando tal vez hacerlo, men, pero... Pero mira, pero no sé. Tengo hueva, no sé. Vaya a decir sus primeras palabras. Películas de Persona 3. Tu hijo, si fuera basado, men, vámonos. Sal a verga, señor. Debo informarle que su hijo nació basado. Vámonos. Quítese, vámonos. Disculpen. Se mató un cangrejo, perdón. Listo, vámonos. Quítese. Cállese. Silenciense. Vámonos. Cállese. ¿Qué le importa, señorita? ¿Usted qué le importa? Vámonos. Oh, podría dar recompensas en el Patreon. ¿Podría? O podrían ponerme en el Patreon, sí, cierto, men. Pero para cobrar, porque para cobrar tendría que hacer vidrio, men. Así que, funny. Cae a precio mis bolas. No sé, men, quiero hacer cómics de alguna chingadera, pero al mismo tiempo no quiero. Pero al mismo tiempo sí, pero al mismo tiempo no quiero, men.
Porque luego quiero hacer cosas y luego no quiero hacer cosas. Y al mismo tiempo no quiero, men, así que eso. ¡Ay! Una página me redirigía a otra y esa otra me descargó una imagen en el QR de mi teléfono. A ver, la foto de mi celular mandó Cuevana a descargar las películas de Persona 3. ¡Jue puta, qué RG tan god! Vámonos, venga. 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 Échale, 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 échale. ¡Soy Patricio! Me vale madres. Frodo se pone a hacer con misiones, un güey rándole mi dibujo, es un furro con una altura de 11 metros. No voy a dibujar. Si dibujara así, no dibujaría chichis. ¿Me da cosita? Más que nada porque me da cosita, por eso, mira. Si no, créame, le pondría 5 kilos, men, pero... Me da cosita. Me escucha, remanga la repuja al revés, de las 3 de la mañana, un primo lo hizo y ahora no podré decir que juez si me amite 6-4. Pero regó las películas de Shimei de Persona 3, min. ¿Y cuando buscas información de teléfono, si te da información bien o solo la calidad de la pinche puta perra de una cámara de cagada? Es que así me dan información bien, min. El problema es que es tanta pinche información y todos dicen cosas ligeramente diferentes de que... Es que este es el mejor teléfono que he probado en mi vida, min. Otro me dice, pinche teléfono, es pura cagada, min. Otro me dice, pues no es para tanto, min. En las películas de... Y otro dice, pues creo que le da precio, le aguantas, min. Y pues así no se puede, mano. Pues así no se puede. Yo cuando llegué a mi papá a comprar un teléfono, min, nos tardamos un mes, man. O oh, les pizzas casi. Escúchame una cosa, pedazo de hijo de mil puta. Amigo, amigo, amigo. ¿A quién le dices cabeza de pin? A ver, jueperras, ¿quién sube gordas? Vámonos. El subidor de gorras profesional, repórtese, man. Vámonos. Venga. ¡Ah! El que tenga camioneta doble semirremolque, repórtese. Vámonos. 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 Venga. ¡Ah! Venga. Mira el lado bueno. Al menos no eres fans de iPhone. Exacto, man. Podría ser peor, man. Podría decirme, Steve Jobs lo hizo de nuevo, me. Es que la granada lo hace de nuevo. Amigo o enemigo, vámonos. Venga, 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 venga. Taca, 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 venga. Venga, 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 venga. Me vale madres, 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 me vale madres. Estoy bien, estoy perfecto, soy Patricio. Esta página me llevó una página, otra vez, el malware bytes dijo que valí verga y ahora mi fondo de pantalla cambió en un arachi y ahí se jode cada 5 segundos. El verdadero fraud.arg. Se acaba el video, créditos, yo. Créditos adicionales, el fraudmin. Créditos adicionales, la mamá de Miyamoto por coger tan rico. Vámonos. Ven, ven. Por moverse tan rico. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Venga, ahí está. Xiaomi en su publicidad. ¡Wow! Este teléfono está en otro mundo en la vida. ¡Ya sé! ¡Esta madre ni enciende! ¡Ya sé! ¡Esta madre me quemó la mano! ¡Ya sé! ¡Cállate, hombre! ¡Ah! ¡Cómo ven este pendejo! ¡Vámonos! ¡Fuímonos! ¡Venga! Ando a subir gordas, se volvió las gordas. ¿Cómo supiste que yo sí subo gordas? Venga. Oye, no sabía que se podía triguear así, men, vámonos. ¿No sabía que podía hacer eso? Esa no me la sabía, men, de que se triguereaba tan pronto. Ay, güey. Finalmente fui fan de LOL. Vámonos. Ay, mamá huevo. Ay, jueputa. Venga. Venga. Soy Patricio, soy Patricio, soy Patricio, soy Patricio, soy Patricio, soy Patricio. Soy Patricio, soy Patricio, soy Patricio. ¡Sálame a huevo! Un Moto GH Power me aguantó mucho más hasta que me lo robaron, chale, min. Pues los motores se aguantaban vara, min. Ahí me aguantó chido el que tenía. Y de repente, pum, murió. Vámonos. ¿Pero qué te pasó, por puerquito? No te reconozco. ¡Ay, güey! ¡Mamá, güey! Venga. Venga, 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 venga. Venga. Venga, 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 venga. ¿Listo? Con razón te dicen, Patricio, cabeza de pija. ¿A quién le dices cabeza de pija? Amigo, amigo, amigo. Ay, güey. ¡Sos un hijo de puta!
Steve Jobs lo hizo de nuevo, Steve Jobs. Ni te topo, güey. ¡A la verga, bros! ¡Estoy llegando bien! Esa página me llevó otra página, y esa página me llevó otra página, y ahí me encontré un audio que dice, Manolo, soy tú. ¡Fuímonos! ¡Venga! ¡Quítese! ¡Quítese, hombre horrible! Se imagina, fue argentino. Lo mismo, pero con más referencia a los Simpsons, men, así que eso. ¡Vámonos! ¡Venga! Lo mismo, pero con más Simpsons. ¡Venga! 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 Lo mismo, pero con Gaturro, men. Fredurro, men. Venga, vámonos. Fredurro, háganlo canon, men. No, espera, Fredurro realmente existe, men. Soy canon en el universo de Gaturro, compadre. Salgo en la promoción de Mundo Gaturro, compadre. Soy canon. Vayan a buscar Mundo Gaturro y ahí salgo yo, men. Recuérdenlo. El Fredurro, men. Ahí está. Venga. Venga, venga, venga. Fred Argentino Soplavín. Hay un Fredurro, men, así que eso, causas. ¿Ustedes sabrán en qué dedican sus labores de investigación, men? ¡Puta! ¡Qué pendejo! Desventaja de tener iPhone, el Pou cuesta dinero. ¡Qué mamada, men! Vámonos. Venga. 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 ¡Venga! Fuímonos, 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 fuímonos. Venga. ¡Ay, güey! ¡Ay, caramba! ¡Dijo el barchicho! ¡Venga! ¡A la verga, viejo! ¡Venga! ¡Ay, güey! ¡Ah! ¡Ah! ¿Listo? 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 El Fred argentino sería como el Fred, pero con más nariz. ¡Puta de por! ¡Bro, date por si tengo nariz de bola, men! ¡Así que eso! ¡Venga! ¡Ay, cabrón! ¡Dijo el barchicho! ¡A la verga, viejo! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Homero! ¡Venga! ¡Cancerbero! ¡Venga! Hablando de los Simpsons, me topé con una camiseta que dice Dow, estoy entre comprármela. Cómpresela, men. Tal vez no coma en la semana, mano, pero le quedará para la experiencia. Ventajas de tener iPhone, puedes decir, eres pobre, no tiene iPhone. Fin de las ventajas. Ah. ¡Ay, papayaga! Vámonos. Disculpen, estoy hasta la madre de manguito, me esta madre sabe bien culero, men. Odio el mango, men. Pinche fruta horrible, vámonos. Pinche fruta horrible sabe a babas, men. Odio el mango, vámonos. Yo tengo un iPhone y es una mamada, en efecto, Rick Loes, vámonos. Un iPhone no lo tengo más que regalado, men, a lo mucho. Y no, tuve un iPhone nada más una vez porque me lo encontré, güey. Me lo encontré tal cual, men. Yo quiero hacerme una camiseta con el cuadro de los emojis del Fred. Ay, con el de sí, amo. O chingue su madre, men. Para espantar a Dios, ponte al padoru, men. Vámonos, venga, venga, venga. Bueno, te dicen, el pobre, tú no tienes iPhone, pues recuerda que él no tiene cargado. Ay, carajoles. Carajoles, Rick, venga. ¿Listo? ¡Venga! Ventajas de tener un Tecno 1, se traba al instalar Twitch, fin de las ventajas. ¡Vámonos! ¡Qué pendejo estoy! ¡No puede ser! Venga, disculpen, cabros. En las ferias de mi pueblo hay un lugar, el tiro al blanco. Cuando le das muchos balazos al animatónico de Bar Simpson, se saca el agua del pi. Bueno, en mi tiempo lo hacían con un chango, men. Yo pensé que eso nada más era por ser funny, men, pero resulta que tiene un contexto histórico, men. Yo era de, ¡a la verga! ¿Por qué? ¿Cuántas veces? Cuando ves que el Fro llegó a la fase 4 sin perder vidas, el fanatismo que la comunidad le tiene a Fio le está dando poderes. El fan de iPhone se burla de mí, yo con un teléfono cargado del pantalón. Vos no hay pedo porque tengo un power bank. ¡Fuímonos! Venga, en este video te mostraré las ventajas de tener un iPhone. Gracias por ver el video. Fin del video, espero. El Homero de Sinsonizados, men. El Homero de Sinsonizados, el que tiene la barba, compadre. Que sea ese.
Háganlo ícono de la tecnología, mano. Tuve un iPhone porque me lo encontré en el bolsillo en un vato. Pero qué pendejo, señores. Vámonos, vámonos. Sorry, yo no sé de teléfono, solo uso Alcatel. Un Barça, domín, vámonos. Yo tampoco sé de teléfono, solo sé que iPhone Batman, vámonos. Venga. Solo sé que iPhone Bat, Xiaomi Piormin, vámonos. Venga, 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 venga. Venga. ¡Ay, carajo! Disculpen, cabros, tengo la piedra. Vámonos. Autocorrector de mierda. Pues no hay pedo porque eres la piedra. Finalmente, mis dos cosas favoritas. Feo y gorda. Los camiones, mi pasión, la gorda, mi perdición. Ah, esos iPhones sin cargador, yo con mi cable hecho con varias partes de atasca. Con mi cargador de 200 watts, mira, a punto de freírle a la batería, hombre. Vámonos, vímonos. Vamos, Joy. Venga, Walter, venga, Walter, venga, Walter. Vámonos. Vete, Walter. Pues, Homero Messi. Es cierto que no vas a jugar Persona 2 con todo eso del remake. Así es, Homero. No voy a jugar. No juego Persona 2. Lamentable. Respeto tu decisión, Messi. Juego Filthy Frame mientras un teléfono reproduzca música porno. Es pura tecnología de la masa para mí. Yo, Min. Vámonos. Pero también hay que tener estándares, Min. Vámonos. ¡Ay, carajoles! Quieren chinga, quieren chinga, quieren chinga, quieren chinga, quieren chinga. You know what, fuck you. No voy a hacer caso a nadie, Min. No tengo nada. No tengo nada, no tengo nada, no tengo nada, no tengo nada, no tengo nada. Vámonos, 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 vámonos. Nos fuimos, nos vamos, nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos. Venga, venga, venga. Pues los pendejos, miren, esto se le llama estrategia. Vámonos. Esto se le llama estrategia, iría a los memes, Min. Actuando como emojis. Parte 1 de 73. Venga. Listo. ¡Woo! ¡A juego! Es por tener un Motorola AT&T. Venga. Estoy bien. Estoy joya. Estoy perfecto. Estoy... A veces en estas situaciones me pregunto qué pasaría si el Frey y los otros cinco se formaran en una micronación en la sala del cine el día que se estrenó. Eso ya ha pasado, men. Viviremos para siempre con la interrogante, compadre. Pude tener mi propio etnoestado, compadre. Pero por piedad a la humanidad, no lo quise hacer, men. Fío guatón, esta guatona. Esta guatona, le botan las lonjas, men. Es para más tracción, compadre. ¡Quite, puta! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pendejo! Buenas noches, lechero, ¿cómo va la ron? Iba bien, hasta que preguntaron, min. Disculpen, estoy tonto, estoy estúpido, min, disculpen. Salí para morirme, me dije, buenas tardes, ¿cómo estamos? Me morí, vámonos. ¡Puta! ¿Qué está haciendo? Yo usando mi teléfono y tú no porque descargó tu iPhone. Vámonos. Fuímonos, fuímonos, fuímonos. Tengo que matar a todas las torretitas, men, no hay pedo, no hay pedo. Soy Patricio, soy Patricio, soy Patricio. Vámonos. Soy Patricio. Papi, cállese, cállese. ¡Ay, caracoles! ¡Caracoles, Rick! ¡A la verga! ¡A huevo! ¡Yes! Pregunta para filosofar si tienen chips de Metal Slug. Creo que sí, men. Pero si no mal recuerdo, creo que es entre puros vatos, men. Gané. Cuando yo la vi, vámonos. ¡Uy, carajo, me! ¡Ay, car! ¡Ay! ¡Woo! Disculpenme. Me miemen. Disculpen. No te puede, no puede ser. Fui haciendo cosplay de mí. Vámonos. Fuímonos, fuímonos, fuímonos. ¡Ay, güey! ¡Mana, mana, 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 mana! ¡Venga! ¡No me hagas eso! ¿Ah? ¡Venga! ¡Este Franklin especial un Pac-Man!
A los 7 meses sotes, compadre, buena tenga causa. ¡Sota la pinche puta perra panzota! Ahora al fin, Juan. No hay pedo, men. Me morí por pendejo, pero sigo por inteligente. Vámonos. Venga. ¡No hay pedo! ¡Soy Patricio! ¿Listo? Pregunta, Fred, ¿qué opinas de los Metal Slugs de celular? De la chingada, hediondos, estúpidos, bastardos y jueperras, men. No los jueguen. Pinche mamada estúpida, men. Pinche cabrón más pendejo que se cargan esas madres, men. Ay, no, es porque es una inteligencia artificial que se hizo de la cola el marco, men. ¡Vete a la verga! ¡Ay, con! Plot dice el Kanji es el que está haciendo chips de vatos del Metal Slug. Pues es los únicos que hay, men, porque nunca he visto ni uno de morras. Todos tienen tan implícito el bromance, men, en el fandom Metal Slug, men, que es imposible pensar en morras que quieran a vatos en Metal Slug, men. Vámonos. Venga. ¡Puta marrana guada! No, tú no, a ti te queda bien, fío. ¿Qué opinas de los Metal Slug de Steam? De la verga, men, jugamos el 3 y está bien culero, men. Tiene el sonido roto, men. Tiene la emulación culera, ¡qué asco! ¡Cero de mil! Vámonos. ¿Y qué tal Metal Slug de GBA? No le he jugado lo suficiente, compadre. Está bien a secas, menú. Venga. ¡Ay, caracoles! ¡Listo! Venga, venga, venga. Ok, ya se puso complicado esto, men. Voy a llegar sin poderes. Voy a llegar sin armas para acá, men. Ya estoy jodido. Ya valí. Bueno, no, espera, no he valido. ¡No he valido! Hay fe, supongo. Mientras haya fe, hay seguridad, men. Como dicen los divorciados, venga. Venga, venga, venga. ¡Venga! ¡Listo! Y el Metal Slug Anthology, pinche juego, godcito, men. Te quiero un chingo Metal Slug Anthology. Si no fuera por esa mamá. ¡Ay, carajo! Si no fuera por esa mamá, jamás hubiera jugado el 6. ¿Vas a jugar Fire Emblem Metal Slug? ¡Ay, sí, lo voy a jugar, men! No se preocupen. Y culpen, ¿por qué tú tienes sendo bullet time, men, que uno no puede? Esta es la colección de PSP, es lo mismo que el Anthology, men. Y esa madre corre chido. También los ports para Vita están perrones, men. Sobre todo el del 3 está bueno. Vámonos. Y sobre todo el 3 porque es el 3 Godman. ¡Ay, hijo de puta! Disculpen, me estoy zurrándome, me estoy miando. ¡Venga! ¡Venga! ¡Sí! Venga, ¿has llegado a escucharme jugar Metal Slug Universal, Metal Slug? Jamás, no me suena de nada. Jugué nada más el de 3D, el 3D, men. El Metal Slug 3D y está bien funny, men. Vámonos. ¡Qué la! ¡Oh! ¡Se me olvida ese pinche tanque! ¡Ah! ¡Ah! Se gran estrategia. Aquí no hubo estrategia, men. Aquí no hay estrategia, causa. Me ardí. Literalmente yo, men. ¡Woo! Ya me acabé esta chingadera, men. Ya estoy atómico, men. Ya estoy calidad-precio, men. Y ando bien calidad-precio. Y ando bien... ¡Ah! Confía en el Fred, ¿por qué haría eso? ¿Qué ha hecho el Fred por mí? Ven, debo tragar algo porque tener puro pinche gas metido en la panza está feo, men. ¿Estás bien? No, me mié. Mi pañal se ensució, causa, ¿recuerdan? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Creo que esto de jugar con una mano en el pantalón no sirve. Metal Slug. Esperen, estoy tragando. ¡Ya picó! ¡Ah!
Cuando ves que no avanzó con de fase de floorball de Shrek, tal vez no funcione en fase de frío. Pues avanzamos bastante con la Fiomen, así que nos quedamos con la Fiomen. Está atómico, March, atómico. Estoy bien, ya está. El sueño sigue, el sueño continúa, el sueño está bien. Tal vez si juegas con Marco sería diferente. Oiganlo, escúchenlo. Analícenlo, min. ¡Absórbanlo! Vámonos. Seguir con la Bio porque nos dio buena suerte, men. De hecho, siempre nos da buena suerte estar con la Bio, men. Creo que si no mal recuerdo, men, jugamos con la Bio el 3. No me acuerdo, men. Vamos con Bio con Tarma, men. Cuando llegamos al sueño, men. Díganme. A ver. Venga. ¡La chichi le están dando poderes! Venga. ¿Listo? ¡Vámonos! Con Eri Tarma. Ok, gracias, men, gracias. Perfecto, vámonos. Tal vez tendríamos que hacerlo así, men. El problema es que no he estudiado, profe, no estudié. Vámonos. Profe, no lo hicimos. Venga. Con el Doom. Elegimos al Doom, venga. Oye, bueno, venga. Listo. Vámonos. Fuímonos, venga. Con Marco no va a ser ni madres, men. Marco es un pendejo, men. Vámonos. ¡Listo! No sabía que había examen. ¡No estudié! Con el co... ¡Quítese! Sí, la chingada. Vámonos. ¿Listo? Venga. Don Cagreo, confío en ti, chico. ¡Todo que se muere en la cuarta fase! Venga. Ahorita nuestro objetivo es pasarle a la cuarta fase, men. Si pasamos de la cuarta transformación, men, ¡tenemos mejor que el peje! ¡Vámonos! Soy el gobierno de México, men. Excepto que yo gobierno solamente con Cuautitlán Izcalli, men. Le doy electricidad a todo el Estado de México, men. Yo evito que el Estado de México se desmorone. Vámonos. Venga. Venga, vámonos. Venga. ¡Listo! ¡Venga! ¡Vámonos! Estamos joya, estamos feos, estamos bien. Venga. ¡Sí! ¡Venga! ¡Sí! Cambiándome. ¡Listo! ¿A dónde? ¡Venga! Ya acabamos, ya servido, ya todo, ya perfecto, men. Cuecido, servido, todo chingón, men. Vámonos. Si viera que tendremos que pintar toda la casa. No hay para pintura, men. Disculpa. La cómex está cara, compadre. Está inflada y en el tianguis no estaban los que vendían, compadre. ¡Hoy no pintamos! Hoy no hay pintura. Hoy no hay nada, men. Vámonos. Hijo, ¿por qué las tortillas están frías? ¡Dile a la pinche doña! ¡Me dio las de ayer! ¡Me dio el puro cascajo! Fred, ¿probarás el Ultra Key en algún momento? De momento no, men. Porque no lo he comprado en primer lugar. Se ve chistoso. Pero ahorita estoy ocupado jugando Hades. Porque no lo he acabado, men. No he acabado jamás Hades, men. Bueno, acabar. Porque lo que lo he pasado, claro que lo he pasado, men. Pinche jugocito. Eso significa que no pediremos pizza. Vámonos. ¿Listo? Venga. ¡Listo, fuímonos! ¡Oh! Venga. ¿Listo? Patricio, venga. Ya probé el Ultra Kill, está perrón, pero se me hizo repetido muy rápido. Puede que solo sea yo. Pues tiene el mismo encanto, por lo que sé, de los Devil May Cry, men. Así que normal que sea así, compadre. Vámonos. Porque los Devil May Cry, si te pones a pensarlo, son bien repetitivos, compadre. Pero el chiste está precisamente en eso, de que ¡a huevo voy a pasarlo ahora! Pero que sin que me den un solo putazo, men. ¿Por qué harías eso?
Porque está perrón. Nada más. Venga. Pero, Frost, nadie nunca ha acabado Hades. Claro que sí. Yo lo voy a acabar, men. Devil May Cry fusionado con Doom, qué rico. Si no fuera porque no me gustan los juegos de disparos, tal vez lo hubiera jugado desde hace mucho más, men. Pero, ya saben, yo no juego juegos de disparo, men. Porque estoy ciego. Porque no tengo ojos, men. ¿Listo? Puta madre, también lo tengo que terminar bien antes de que salga la secuela, pinche desgocido. Ya lo terminé por lo menos 5 veces. Pero por lo que veo todavía me falta por acabarlo, así que eso. Porque está perrón y está difícil, mano. Lo chistoso es que si vas a las reseñas de Steam y Ultra Kill solo hablan de que le metieron la actualización del sexo. A la verga, finalmente metieron... metieron calidad de vida, compadre. ¿Qué es eso de ponerle actualización por 3 años? Como si fuera un pinche Xiaomi, men. ¡No! ¡Ponerle sexo! Vámonos. Un sexito nomás, men. Eso necesita el causa para un juego bueno. Venga. Ah, pero si fuera un juego de ritmo, pues no sé, men. El Bips and Bobs, men, está... Se ve bonito, men. Se ve funny. Yo jugué la demo. Está lindo, men. Los Universal Metal Slug es una serie de juegos chinos canon de celular que se juegan como un Metal Slug pero adaptado a celular con varios personajes diferentes, incluyendo los de Ikari Team y juegos nuevos, pero en sí el... Ah, lo siento, pero... Entonces es un Metal Slug chino. Hola. Soy Metal Slug chino. Soy como Metal Slug. Pero filtro de información al gobierno chino. Venga, vámonos. Ay, disculpen, se me fue ese vitazo, men. Disculpen, vámonos. Prueba tranquila, es como si Devil May Cry y Doom tuvieran sexo bien rudo. Jueputa, men, vámonos. Pero eso, tengo que jugar el Hades, mano, venga. Disculpen, tengo que jugar el Hades. Tengo que decir, está bueno, está lindo, men. Vámonos, vámonos, vamos. Porque apenas lo compré porque tenía que gastar un poco más en el Epic para que me dieran descuentito, men. Así que fue, bueno, pues esta madre la voy a comprar porque siempre la había tenido nomás prestado, men. Y no me gusta pedir prestado, men. Pedir prestado está feo. Vámonos. Básicamente metieron funciones de Bot Plus a Ultra Kill. Eso es la actualización del sexo. Eso suena en efecto muy sexo. Hoy los hijos de Epic. Claro que sí, men. Desde hace el año pasado, que esa madre ya legítimamente se volvió una buena plataforma para comprar, men. No tiene todavía soporte para los mods y todas esas cosas, men. Pero al menos ya tiene lo suficiente para hacer una tienda normal, men. Imagínate no tener carrito de compras, men. Vete a la verga, vámonos. Doom y sexo no van precisamente de la mano. Exacto, men. ¿Qué te hace pensar que el fan de Doom tiene sexo? Vámonos. 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 Fuímonos. ¡Qué la verga! Disculpen, cabros. Me alteré. Vámonos. ¡Ay, causa! ¡Ah, me causa! Vas a echar tu mamada, 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 vas a echar tu mamada. Venga. Fred, ¿has tenido sexo? ¿Qué? ¿Por qué no, men? Yo no, men, ¿por qué no? Vámonos. Venga. Jamás, men. Esa cosa da miedo. Hola, R, yo mi tonto internet que manda mi youtuber de leche favorito. Eso implica de perder virginidad, men. Y yo nunca pierdo. Lo que le hace tener código más teléfono en la tienda de Epic. ¡Conchazo! El Fred no puede porque es el duelo. ¡A la mierda las chichas! Doom y sexo no van de la mano. ¿Y qué hay de H-Doo? ¿Qué? ¿De qué verga está hablando? Fred. ¿Causa? 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 Aunque eso sí son adaptaciones de juegos de Java que antes eran los media, pero si llegó a encontrar las APKs para jugarlo. ¡Qué mamá! Creo que tengo sexo. Tengo el sexo masculino. Bueno, indique sexo masculino, femenino. Otro, yo, sí. No, mi sexo no van de la mano porque ya se corrió en todos lados. Puta, no aguanta nada. Ay, güey. Ay, güey. Mamá huevo, venga. Venga.
tengo miedo cuando Fred mira fijamente a la cámara. Pues con más razón, vámonos. Para que piensen lo que ha hecho, men, vámonos. Venga. Venga, tener sexo, ¿eso en qué central de abasto lo surte? ¡Esa que actualización de Guilty Gear Strive Best-Man! ¿Cómo se juega ese Mix-Man? ¿Cómo bloqueo esa blockchain, men? Nueva reacción de bloquear. A la verga, ¿ya vieron, men? La fiel gorra trae látigo, men. Le van cosas bien raras, men. Sexo es de demonios, ese mete donde se consigue. Sexo que era una categoría para dibujar a la Coveni. El fórmula. Eso no es un látigo, eso es cinturón. Me va cosa bien rara, me. Aguame. Fío gordo y sadomasoquista, tiene todo lo que le gusta al chat. Ay, mamá huevo. Discúlpenme. Ay, me reí. ¿Coito es algún combo tot sin asistencia ultra instinto en el Fighters? ¿Sin Z Assist, men? ¿En serio? ¿Se puede? Fuímonos. Venga. ¡Listo! ¡Vámonos! Venga. Venga. No puedo opinar del sexo, el Duma. No la sé. ¿A qué hora sacan la reseña, min? ¿A qué hora sacan el Amo Dumentio, min? ¿A qué hora le dice, min? Si no ha dicho nada del sexo, él, min, no tengo opinión, causa. Vámonos. Listo, vámonos. Pues a mí sí me gustan gordas, no irónicamente. Encontramos al fan de Fío, min. Un barzado, sin importar lo que le diga. ¡Qué grande! No importa tu opinión, al final de un momento voy a decir que el Chavo del 8 es mejor que el sexo. Ojalá tener el buen gusto del amo chat, mintio menos. Ponerle es temporal, puedo darse letra de luz con una sola ficha es eterno. La gloria sería eterna, me. Fuímonos, listo, vámonos. Ay, hijo de puta. Pero tú eres el Doom, tú debes sacar el vídeo. Recuerden, cabros. Somos Doctor Frod y Mr. Doomen. Ahorita no ha salido Doomen. Doom está controlando mi mente. En esa realidad alterna de la IA, seguramente el Doom habrá cogido y ese fue el momento en que la línea temporal se dividió. El Doom Point Man. Coito, ¿qué demonios? Si Megami Tensei SS, ¿puedo usar un Jackrot para fusionarlo? Es nivel 69, causa, no te preocupes. Todavía te falta para poder tenerlo en la historia, men. Lo puedes capturar. Puede que tenga un tipo con las chicas, pero eso significa que me gusta la Fío. Ay, hijo de puta, me reí, me. ¡A la verga! ¡Sala verga! ¡Sala verga! Venga. ¡Sama verga, Bob Esponja! ¡Venga! Coito solo tiene 5 letras, el se tiene 7, vámonos. ¡7 palabras! 5 palabras, coito! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Venga! ¡Oh, puta!
Puta. No me debo morir. ¡Puta madre! Pero, cabrón, ya no puedo prestar atención, admin. Admin concentrado, men. Admin absolutamente. ¡Ay, carajo! ¡Ay, carajole, Rick! ¡Venga! ¡Mamá huevo! ¡Ah! ¡Ah, huevo! ¡Ah, huevo! ¡Au! ¡Ah, huevo! Sexo es esa madre que desbloqueas cuando te pasas la meta de Duke con un peso. Ojalá en la ronda del sexo. Disculpen. Disculpen, cabros. Sexo, ¿qué clase de persona es ese? ¿A qué arcana pertenece? Necesito una mano para conseguirlo. Es solo la primera parte, compadre. No te preocupes. Rod, cuando el jefe de la fase 3 se siente dispara, súbete a su hombro y dispara normal. Las balas no llegan ahí. No, es que ese problema que saca la chingadera esa que vuela, men. Las bolitas de fuego que vuelan, men. No las que dispara, las que vuelan, las que tienen tal cual un reiletito, men. Que son básicamente un dron de esos que venden en el tianguis, men. Vámonos. ¿Puede el señor Dumentio salir a jugar? ¿Puede reseñar este anime, Dumentio? ¡Solo verga, Bob Esponja! Venga. Listo. Sí, ese es el juego de lagarto, ¿verdad? Disculpen. Estoy en tu sexo, Never Cracker. Venga. Ah, huevito. Venga. Listo, venga. ¡Otra nomás porque estás campeando! Vámonos. Fuímonos, venga. Pues bájate antes de que te lance nada, caraca, vámonos, venga. 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 Venga, ahí está, men, perfecto. Puro pinche bullet, papá. Qué buen timing, se murió del coscorrón que trae el dub shot, men. Esa no es una pelota, men. Vámonos. No te hagan pendejo de que, ay, no, es que es un super tiro experimental. Vete a la verga, men, es un balón. Warner se fue, gana revivos, multiverso. Ay, lo men, que reviva ir a multiversos. Esa sería funny, vámonos. ¡Ay, güey! ¿Listo? La fio parece que me va a vender tamales de a peso en el barrio. De a peso, men. Vámonos. Vas a ver medio a tierra con caca, men, pero vas a ver qué tal perrones. Vámonos. Va a tener un regusto medio raro, pero vas a ver que van a estar perrones, men. De la doña Fío, men. Vámonos. No solo es un balón mojado. No, con razón. Con razón tú eres feo, men. Vean. Le reventó el coco al compadre, compadre. Vámonos. Venga. Venga. Listo, vámonos. Fío, fita malera de portero. Tasajeador cara, men. Vámonos. Venga. Listo, ahí está. Venga. ¿Listo? El Beto de la Seco por alguna razón me recuerda. Pero en su arco de chicuarotes, men. ¿Si era ese? Sí. ¿Era así que se llamaba, men? Sí, ¿verdad, men? Sí. Es un balón de cuero mojado, la chingadera tumba edificio. Tumba voluntades de esa madre, men, ¿no? Ahí está. ¡Ahí está! Venga. ¿Y aquí qué hay? ¿Listo? Vámonos. Ok. Hora de ir. Venga. Fuímonos. Disculpen. No me dieron la dieta, mano. Venga. ¡Listo! ¡Puta marrana, guara! ¡Pendeja idiota! Venga. Listo.
¡Listo! Venga. Venga. No salí inmune, pero algo es algo. Vámonos. Es que tengo que ir al mismo tiempo que voy. Calmado, tengo que ir en chinga, man, así que me está conflictuando, mano. Sí, capitán, estamos listos, venga. Sí, capitán, estamos viscos, vámonos. Uf, mi pedo. Soy Patricio. Sigo siendo Patricio, men. Soy Patricio Estrella. Puedo hacer lo que quiera, men. Vámonos. ¡Pati, es fácil decir! ¡Tú eres Bob Esponja! ¡Tú eres Buba Espuma! ¡Sala verga! ¡Sala verga! Venga. ¡Ay, güey! ¿Puedo quedarme aquí? ¿Puedo quedarme aquí? ¡Oye, sí puedo! ¡Oye, sí puedo! ¡Sala! ¡Ah, sala verga! ¡Sí puedo, man! ¡Oye, no es tan difícil! ¡Oh! ¡Causa! ¡Causa! ¡Encontramos un queso! ¡Las galletas, colega! ¡El queso! ¡Gromit! ¡Sé que la luna está hecha de queso! ¡A huevo! El pedo es llegar a esa última fase, a la última parte, men, porque... ¿Ya vieron cómo me partió en el hocico bien puerco, men? Ese es el verdadero problema, mano. ¡El queso! Y dice que no le gusta, los de RPG me pegan, me pego, te voy a destruir. Lo voy a matar, iré a sus casas, men, y les voy a instalar Final Fantasy 8, men. Vámonos. No el 7, porque... Porque seguramente un coche su madre diría, güey, ¡sí! Y eso no es el punto. Vámonos. Eso no diría nada en nuestra sociedad, men. Vámonos. ¿Qué pasaría si el Dr. House, Seno, Cooper, Beto de la Seco y Dumento tuvieran un debate? Todos mueren, men. Beto se echaría un pedo, men. Muere el Bazinga, men. Muere Dr. House. Dumento, aguántame. Y luego echar... Y luego, no sé, literalmente que llevo jugando los 8 años y pensé... Y apenas aprendí esa trucoteca.com. ¡Grande, men! Yo también... ¡Vean, men! ¡Este es un mejor sueño, men! ¡Estamos todos haciéndolo! ¡Todos haciéndolo! ¡Ah, con puro método empírico! ¡Ay, güey! ¡Puro método empírico, como dirían los filosocausas, men! Ni le rezan al de arriba porque soy yo, vámonos. Venga. Si es el 7-1 mínimo, se la jala con Tifa. Digo, yo no sé qué le gustan los raros que juegan. Que juegan Final Fantasy, men, así que eso. Solamente sé que dirían, ¡ay, güey! ¡Pusieron el 7! ¡Qué rico, men! O algo, no sé. No entiendo cómo funciona el avance del RPG, men. A mí solo me gusta Shin Megaman Tieso. Vámonos. Vámonos. ¡Pinche juego pendejo! ¡Deja de laguearte! Vámonos. ¿Listo? Esta madre estaría imposible sin el pinche tanque, men. Vámonos. Nada más un golpe. Buena. Vámonos. Uf, venga. Yes, I am, pero en eso lo juego. Exacto, men. ¿Ven a lo que se me refiero? Quítese, 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 quítese. ¿Listo? Falta. Falta. ¡Quítese! Fred, ¿darías un tier list de las armas de Metal Slug? En ese tier, ya les dije, siempre la F. Es que F God, siempre lo mejor, men. Ok. ¡Hostia, tío! ¡El puñetero mejor Final Fantasy, chaval! ¡Vámonos! ¡Ay, güey! No entiendo cómo funciona ese RPG, o sea que viene otro descubrimiento. Vámonos. Venga. Venga, venga. Ahí va una parte funny, ¿verdad? Sí, ahí va la funny. Bueno, la calce hace, perfecto. Venga.
H sería la B, tier es por consistente, pero ahí mejor. Exacto, men. Sería el B tier. Porque perfectamente te puedes conseguir algo mejor, men. F tier, pinche de estúpida, men. Vámonos. ¡Venga! ¡Vámonos! ¡Jueputa! ¡Venga! No solo es gorda, también parece ser feminista, lesbiana y funa. ¿Qué? Vámonos. Vámonos. ¿Cuál, men? Claro que no. La fio gorda parece solo Doña Pelos, men. Parece que está a punto de meterte la mejor fritanga que has comido en tu vida, meno. Venga. 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 Está a punto de venderte el mejor sope que has comido en tu vida, mano. Venga. Por eso Final Fantasy es un juego god, hijo. Pero papá, tú no solo lo jugaste, solo lo viste en el CD de un youtuber español, papá. Vámonos. ¡Venga! Causa. Lonchería fío. Lonchería y antojitos fío, men. Vende tamales, vende atole, men. Vende las mejores garnachas que hayas visto en tu vida, men. Voy a hacer huevda sin. Venga. Doña Fío, me da 2 de asada y 3 de pastor con queso. ¡No se puede! ¡Se me acabó el pastor con queso! ¡Esa madre! ¡Solo va en oferta! ¡Puro huevdas, sin papá! ¡Huevdas! Lo más importante, Fío, es su negocio, fiaría. ¡Listo! ¡Puro huevdas, papá! ¡Puro huevdas, papá! ¡Puro huevdas, hijo! ¡Puro huevdas, papá! Venga. No, vete a la verga. ¿Qué como chingado lo voy a hacer? A ver. ¡Ay, mira! ¡Mira, papá! ¡Puta madre, aguada, estúpida! Ok, no se pudo. Venga. Que falta pelear con los fans de Sonic, digo, los muertos. ¿Para qué me das entonces una G si no la puedo usar a gusto, compadre? ¿Por qué me haría eso, men? ¿De qué clase de antojitos fío estamos hablando? Probablemente venda lonches, venda juguito, men, venda tamales y venda atole. O una guajolota. O chilaquiles, men. Ahorita no es Doña Fío, ahorita es la hija de Doña Fío, men. La que está guapa. No se puede, Morden se llevó lo último. A la otra mentora le cuelgan los brazos. Vámonos. Super L, venga. Joder, flashback de todos momentos de medio. Ay, estos son igualitos a los. Venga. No se puede tener fans si te están muriendo, venga. Y unos tostilocos, unos dorilocos, papá. Vámonos. Tostilocos, vende los conches sus madres que no son tan barrio, men. Que son ni el barrio, le venden dorilocos, men. Que sea una cagada irreconocible y onda bastarda, men. Odio los dorilocos. El mismo conche su madre hace wave dash en un juego que en teoría no se puede. ¿Usted? ¿Qué acabas de ver, Lisa? Vámonos. Vamos, Lisa. Vamos, Lisa. Vamos, Lisa. Vamos, Lisa. ¡Vamos, papá! ¡Venga! ¡Todavía se puede, papá! ¡Venga! ¡Vamos, papá! ¡Uf! Sí, estoy bien. Ya pedimos la tortuga niña y los Simpsons respondan con clase de enemigos, nos encontramos. ¡Venga! Dorilocos que parecen cacas. ¡Están bien culeros los dorilocos! ¡Odio los dorilocos, min! ¡Los dorilocos mataron a mis papás, min! ¡Vámonos! ¡Uf! Unos dorilocos con un chingo de salsa y una coca, Doña Fío, pero en fa, papirrín. Doña Fío, men, es la doña que le dices que te la tratas de alburear, men, ya te echó el combo, ya te echó el parry, men, ya te lo convirtió en combo, men, ya te lo convirtió en Touch of Death, men. Vámonos. A ver. A ver, a ver, a ver.
A ver. ¡Ay, qué no! ¡No, no, 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 no! ¡Puta, puta, 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 puta! ¡Puta! ¡Ya valió! ¡Ya valió! ¡Ya valió! ¡Ya valió! ¡Ya valió! Bueno, está jugando bien Agustín, métale. ¡Ay, güey! ¡Ay, carajo! ¡Carajole, Rick! Ok, ya valió. Vamos, por eso digo que ya no lo hago. ¡Mamá huevo! No hay pedo. Soy Patricio. ¿De verdad qué? Unas gorritas y un boing de mango de Doña Fi, que vengo bien, thank you. Vengo bien, Walter. Vámonos. Bueno, aún sigue para invencibilidad. Vámonos. Ok, ya no sirve para nada, olvídenlo. No hay pedo, soy Patricio. Soy Patricio. Lo malo es que ya voy a llegar sin tanque para el otro lado, así que valió madres. No hay pedo. Soy Patricio. Soy Patricio. Soy Patricio. Ok, soy Patricio. Si uno trata de alburear a Doña Pelos, hay una de dos. Un blog de paso es Merco 2 junto con Doña Juana hace Demon Cuobi, te pendeja. Se echan los futsis, men, vámonos. ¡Listo! ¡Mamá huevo! ¡Yo quería! ¡Ay, yo quería otra F! Vámonos. ¡Pero yo quería otra F! Venga. Se podría decir que es un momento aterrador en los videojuegos, pinche chistoso, men. Te voy a destruir. ¡Ay, hijo de puta! ¡Ay, carajo! ¡Cama, cama, cama, camaleón! ¡Yo soy el camaleón! Venga. ¡Mamá huevo! ¡Mamá huevo! ¡Thank you so much to play, mamá huevo! Venga. Venga. Ok, me dieron otro, perfecto. Vámonos. Fuímonos. Venga. ¿La cagué? Sí, la cagué. No me acuerdo muy bien cómo era el... ¡Ay, carajoles! Bueno, ya volví del baño. ¿Qué pasó? ¡El sueño se está cumpliendo, mano! ¡Se está cumpliendo! ¡Se está cumpliendo! ¡Ay, cama! Vamos, se está cumpliendo el sueño. ¡Vamos, Messi! ¡Venga! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ábreme! ¡Ábreme! ¡Habibi! ¡Jamura, jamón! ¡Jamón! ¡Venga! Bueno, ¡ay, carajoles! ¡Carajoles! ¿Pensan que eso? ¡Ay, car! Eso me parece un... Sí se parece, me parece el uno, de hecho. ¡Yes! ¡Woo! ¡A huevo! ¡Oh, my goodness! ¡Oh, my God! ¡Oh, sí! Free Fire, man. ¡Free Fire, papá! ¡Ay, güey, me...! Perdón, cabros, me mié. Doña Fido, pelos, colocos, necesita 18 que se de queso en champiñones, dos pambazos y dos red colas de 600 porque vengo bien eléctrico. El Front Mario no existe, no puedes salirte del Front Mario. Thank you so much for mamá huevo esto. Ok. Honestamente, aquí tengo demasiada dificultad, men. Porque de por sí esta madre siempre me costó un chingo de trabajo, hombre. Deja de tirarme mamadas, por favor, y mejor dámelas.
¡Pero qué pinche! ¡Ay, sí lo hice! ¡Ay! ¡No! Me gasté mis bombas, pero no hay pedo. ¿Aún se puede el sueño? No estoy seguro. Esperaré lo mejor, men. Yo... ahorita estoy solo esperando lo mejor. No tengo... ya está. Que están madres y les disparo, men. ¡Vale, madres! Mejor aviéntame a tu hermana. Vámonos. ¡Mamá huevo! ¡Mamá huevo! Venga. Venga. Acá. Alguno me tiene que dar algo, men. Venga. Ah, no te vayas, joy. No te vayas, no te vayas. ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Talla huevo! Creo que ninguno de estos me da nada, ¿verdad, men? Nos gasta lo pendejo, sí, lo hice, pero no importa. Bueno, pues algo, vámonos. Uy, pero ya va el maniacote, el bien, el insano, men. El oriundo. Men. Diría que sí, pero la parte final antes del final es una mamá estúpida imbécil. Ojalá la duerman. Exacto, men. Aquí no se puede de ninguna forma. A ver. Oye, esto está en cámara. Oye, esto está bien. ¡Ay, carajoles! ¡Mamada aguada! Es serio que no podía, men. Doña Fío estuvo en el ejército de Zapata cocinando, metiendo vergas. ¡Mmm! ¡Ok! ¡Oh! Ya vimos que se puede todo perfectamente pasar. Solo que tuve algunas partes que la cagué por pendejos e hilarante. Que en el primer año del sueño se complete. Estaría funny, men. Estaría funny. Estaría funny, men. Esa mierda se laguea, no vale. No, es que pinche Metal Slug. Bro, si el Metal Slug se laguea, men. Imagínense cómo estaba de culero el Metal Slug 2, men. Sal la verga. Por eso nadie lo juega, men. Ay, carajo, pero... descanso en paz todavía. Echemos una última, men. ¿Qué se necesita para detener una lechera o un misil? Literalmente un misilazo. Al menos un misilazo lo haga reflexionar. Echemos la última, a ver hasta dónde llego, men. Tendría que practicarle más, men, pero... pues eso, ahí la veremos. ¡Qué pinche bonito está el PowerPoint! Es que sí, men. En esa parte, desde incluso en el play, men, donde se supone que cargaba mejor. ¡Ah, qué pendejo! ¡Escogí a Tarma, pendejo idiota! La cagué, men. Ya la cagué, ya valió. Y la meta de Luke en el pendejo sándwich. Bro, sorprendentemente corre un poco mejor, men. Vámonos. Vámonos. Buena. Buena. Bueno, excelente error. No aposté nada porque no tengo deuda hasta el cuello en el Fredo Banco. Vámonos. En el banco de Patolandia. Vámonos. De pato. Venga, venga. Venga, venga, venga. Rico MacPato, ¿qué institución bancaria es, men? Yo digo Santander Serfín, men. Él era Serfín. Rico MacPato Serfín. Venga. Mira esos FPS, así es, men. Eso dice realmente cantidades industriales de nuestra sociedad, mano. Venga. Ya fue mucho desarrollo de personajes, sí, men. Vámonos. Pero ya vieron, men, puro desarrollo de personajes, papá. Vámonos. Venga, venga, venga. Pero hablando de Final Fantasy, te recuerdo que la Tifa la empararon con el Congreso italiano. ¿Cómo hace? Eso fue historia de Italia, men. Primero está Roma. Está Roma. Los griegos. Todo ese asunto. Y al final de todo, no sé qué pasó. Pero después pusieron a Fío. La chis de Fío bajan los FPS. Pusieron a la mona, men. Vámonos. Vámonos. Sabes que por eso Final Fantasy creció más, men. Y por eso ahora todo es peor, causa. Vámonos, venga. 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 Tifa, gracias, cojamos el Senado italiano. Ven, por eso les dije, cabros. Italia es el México
Mediterráneo, mano. Fío, tiene tantos juegos que talenta el juego por el peso. Bro, vean, controlados por la mafia, min. Todos son bien fun y los italianos, min. Beto Ceres, te tenés gracias por 3 meses, mano. Frod, ¿cómo va el sueño? Seguimos soñando, min. Llegamos a la misión final. Y eso me esperanza bastante, mano. Porque al menos la misión final, comparada con la del 3, no es tanta cosa. La neta está light, mano. ¿Se imaginan el Fred en un RPG? Soy un NPC, compadre. El que te dice chingate, el que tiene la misión peor hecha de todo el juego, men. Solamente para chingar la madre. Que se nota que el que desarrolló esa misión, men, venía sin cagar por 3 días. Vámonos, venga. Venía sin cagar de 3 días. Me entré la caca torada, mano. Venga. Puta madre. Bueno, no hay pedo, soy Patricio. No vale madres, venga. 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 Listo. Bueno, en Italia no meten ver a los fans de Final Fantasy, hijo. ¡Ah, huevo! ¡Oh, oh, oh! Venga. ¡Woo! Venga. La side quest del Fred se me cayó mi Game Boy. Fred, soy el alivio cómico. Soy la misión Funny Man, que te da una chingadera estúpida, min. Pero todos se acuerdan de ella solamente porque fue Funny Man. Vámonos. Ah, eres la bomba de Paper Mario. Misión de PC Front, derrótalo con un vergazo. Para eso tienes que levelear 20 niveles. Subírtetelo todo a inteligencia, min. Vámonos. El Fred es un hijo. Háganme un hijo, min. Eso sería el honor más grande. Venga. ¿Listo? 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 Todo esto está bien, todo está perfecto, men. Aquí no me importa. NPCF lo veremos en la secuela de Cookie Companions. A huevo, ojalá, min. Ojalá, pero es decisión del Segran Admin, min. Así lo quiere el Segran Admin. Venga. Venga, venga, venga. ¡Listo! Su único día de hoy era: mira, soy un hijo. Soy un hijo honorario, men. Atlus, méteme en el próximo Shin Megaman Tieso. Yo soy todo el fandom de Shin Megaman Tieso hispano, min. Solamente yo, min. Vámonos, fuímonos. 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 Puta marrana. Al fin que ni quería, min. Fro, gracias por traer estos 200 coleccionables. Aquí tu recompensa, un cañado de poses coquetas, min. ¡Qué pendejo, men! ¡Ta madre! La cagué por idiota, min. Vámonos. ¡Ay! Tenía que ser. ¡Ah! ¡Ah! Dame algo. Dame algo rico. Dame un pitufote. Que ando bien momificado, papi. Que ando bien momificado, mamita. ¡Vámonos! Venga. Se le ve pálido, don. Espérenme. ¿Sigo siendo Patricio? ¡Esa madre me daba una cura! ¡Qué pendejo estoy! ¡Qué pendejo estoy! Pobre pendejo, literalmente yo, men. Dijeron pendejo. No solo volteé, men. Me fui a anotar. Di todos mis datos fiscales, mano. Ok, venga. Lo malo es que pasar esta parte como momia es una chinga, pero horrible, mano. Esto ya se puso bien, ¿ah? Ok, listo, ya. Ya, la vida vuelve a ser buena, vámonos, venga. ¿Listo? 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 ¡Coqueta y audaz! ¡Venga, men! ¡Los mejores papos! ¡Venga! ¿Listo? 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 ¿Venga? ¿Venga? ¿Y si Fred es un pato de hule todo este tiempo? No, porque no me priega a mí. A ver. No hago ruidos raros. Bueno, sí. Pero no tan raros, min. El Fred se convirtió en venezolano. Vámonos. ¡Quítese! 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 Venga. Disculpen, 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 disculpen. Bobo, bobo, bobo el Gomers, min. Los bobo, bobo Gomers, men. Venga. Les está muy bobo el Gomer, como dicen los chavos, men.
Como dicen los 1990 y cabros, me... Ay, güey. Pélame, pe... ¿Por qué, puta barra? No hay pedo, soy Patricio. Sigo siendo Patricio, sigue sin haber pedo, men. Sigo siendo Patricio, me vale madres, chamaco pendejo, me vale mal. ¡Soy Patricio, hombre! ¡Soy Patricio! ¡Soy Patricio! ¡Todos los días lo mismo, esponja! ¡Soy Patricio! Pato de goma, Fred, que todo se toma tu leche y te dice hoy. Pato de goma encantado, men. Soy Patricio, no hay pedo. Al menos no moriste, no te quejes, exacto, porque soy Patricio, men, por eso no me morí. Así enorme, men, así gigantesco, concha de suma. ¡Ay, güey, ay, güey, ay, güey! Venga, 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 venga. ¡Tiltea! ¡Silencio! ¡Hable bien o lo mata! ¡Ay, carajo! Oye, ya no deja de subir. ¿Qué le pasó? ¡Es tonto! Deberías llamarte tonto porque eres muy tonto. Ay, pues, no hagas ruidos tan raros. Pues sea, ríse como brujita, puerco en celo, alcoholizado y podía. Pero ahorita mismo no, soy Patricio, men. Me vale madres. El meñique, esponja, el meñique. El huevo, esponja. Vámonos. Venga. Hola, guapo, debería llamarte Frost porque eres muy Frost. Deberías llamarte Sas porque eres muy Sol. Causa, recuerden que Jacinto tiene 67. Se arde porque sí, así que hablen bien. ¡Muévase! ¡Vámonos! ¡Listo! ¡A la verga! ¡Salam! ¡A huevo! Termo gordo tiene cara de ser albañil. Tiene cara de ser unos taquirrios, pero bien puercos, men. Bien grasositos, men. Que se cocieron. ¿Qué pasó, chavo? ¿Por qué tan sos? No estoy sos. Estoy hijo de perra. Vámonos. No, no estoy sos. Estoy hasta la madre. Vámonos. Insano local se ríe mientras plomea soldados verdecitos en un video. Bueno, es el broma. Dame la C. ¡A huevo! ¡Vámonos! ¡Vamos! Buenas, Patricio, soy Patricio. Volví a pintar toda la casa sin dejar una cosa. ¡Sala verga, Bob Esponja! ¡Mámame el huevo, Bob Esponja! El Tarma se volvió ingeniero. Licenciado, que te arde el pinche puto perro, sí, come. ¡Cállese! ¡No estoy sos, estoy sa! ¡A la verga! ¡Muy sos! ¡Venga! Bienvenido a Tilteadas Cabronas con Pablo Pacheco. ¡Los voy a destruir, animales! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ok! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! ¡Listo! Tarma. Tarma gordo parece que hace comida en un food truck. Porque es gourmet. Parece que usaría guantes negros y mandil negro. Y tiene una barbota, men. Se está muriendo el frot, sí, men. Me dio un aneurisma, men. Nada de otro lunes, men. Hola, bienes, eres un ángel porque eres bíblicamente exacto. Y predica la palabra del señor Arachi. Vámonos. El sueño, men. Vámonos. ¿Lo tengo? ¿Perfecto? ¿Ya ni me chingas?
¿Listo? Te voy a matar, te voy a destruir, vámonos. Literalmente Yomin, vámonos. ¡Oh! ¡Quítese! ¡Ah, huevo! Cada día más invencible. Venga, vámonos. Venga. 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 Venga, 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 venga. ¡Licenciado, que larde los hocico! ¡Venga! ¡Ah, me hijo de puta! ¡Mamá huevo! ¡Donald! ¡Venga! ¡Mamá huevo! ¡Venga! ¡Venga! Todo estoy bien. Soy Patricio, menos pedo. ¡Venga! ¡Licenciado, carajo! ¡Ese es mi carajo! ¡Fuémonos! Venga. ¿Sabes qué términos de Patricio eres, Patricio? ¡Hola, soy Patricio! ¿Sabías que eres Patricio? Bob Esponja dice que así es. El carajo de la no. ¡Fuímonos! Venga, vámonos. ¡Ese crustáceo cascarudo! ¡No, es putricia! ¡Solo queda Patricio! ¡Gedemptioli Patricio! Patricio, el accidente no fue tu culpa, puedes dejarme. Me dercó el carajo. Hola, soy Ralph Buen Cabro. ¿Sabías que esta es mi novia? Carajo. ¿A poco tú ves eso? ¡Hola, ese crustáceo cascarudo! ¡Carajo! ¡Hola, este es el turno! ¡Es Patricio! ¡No soy ningún frot! ¡Ah, Patricio! ¡Así se llama el frot! ¡Solo verga! Señor doctor, profesor gamer, Patricio. Licenciado, que te arde el hocico. Ingeniero. Te presento a mi novia, carajo. El carajín, hijo mío. Hijo mío, el carajín. No eres una verdadera novia, carajo. ¿Qué? No eres una verdadera carajo. Una morra de más de unos 60. ¿Pero qué chiste? Creí que era una chaparrita peligrosa. Lo serías si midieras menos de unos 50. Pero decirte chaparrita a ti sería como decir de carajo un chimpancé. Hehehehe
se te olvide. Deje que tanto que me había potenciado, de Patricio. ¡A huevo, te comedia! ¡Ahí voy, carajo! ¡Sí, por los carajos! ¡Ya tenés el tiempo, pate! ¡Ay, qué cara! ¡Ey, señor Guay! ¡Te amo, mi cielo! ¡Ya sé! ¡Yo también, corazoncito! ¡Hay que hacer algo de Patricio! ¡Vodka! ¡Deberían llamarte Bob Carajeante! ¡De quiero carajo! ¡No! ¡Una piedra como en el pueblo, me! ¡A la verga! ¡Ah! ¡Ay, carajo! ¡Ay, carajote! ¡Bueno, muy carajo, como dice la chaviza! ¡Espera, Bob Esponja! ¡No somos cavernícolas! ¡Tenemos carajo! ¡Amor, fíboras! ¡Fíboras! ¡Vamos! ¡Chef, anda muy chistoso! Papá, mamá, esta es mi novia, carajo. Oh, mucho gusto, ¿sí? ¿Cómo te llamas, carajo? Güey, güey, le dice, ven a ven, esa es mi novia, carajo. ¡Metal Gear Solid es de carajo! ¡El chavo de carajo! Hay que preguntar el carajo, hay que tentar la respuesta. Roberto, no, pendejo, caracoles. ¡Pendejo! A ver, ¿cuánto sobreviviré, men? ¡Oh! Todos de acuerdo al Keikakumen. Metal carajo.
Todo de acuerdo al Keikaku, compadre. Lo tenía fríamente calculado, mi. La familia, carajo. Ay. Puta, me mié, pero estoy bien. Vámonos. Se me salió una gotita, pero estoy bien, min. Ahora, bueno, las tenga, qué bien, se encuentra bien, pero no hay chichis virtuales, en efecto, min. No hay, y nunca lo va a haber, vámonos. Venga. Venga. Voy, venga. Nunca, Greg, eso está muy carajo, como dice la chaviza. Venga. 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 Cuando tú lo dices suena tan anticarajo. ¿Qué tal si lo digo con una inversión diferente? ¡Esa es mi novia, carajo! ¡Carajo, le Rick! ¡Oh, ya hay algo! ¡Yo lo vi! ¡Allá había una H, men! ¡Ya la vieron! ¡Ya la vieron! ¡Ya la vieron! ¡Demen! ¡Carajo, metálico! ¡Ay, güey! ¡Vete a la verga! Oye, eso... Dijeron no podían poner más... Dijeron no podían poner más boom. Y lo tomaron a reto personal, mano. Venga. Perdí 2000, carajo. Venga. Venga. ¡Puta! Venga, venga, venga. ¡Uy! ¡Listo! ¡No, mi nombre es Arnoldo López, carajo! Venga. Venga, 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 venga. 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 Las chichis no existen, que solo son solo, carajo. Vámonos. Listo. ¡Listo! Yo no voy a apostar, ya se empieza a sospechar. A la verga. ¡Carajoles! ¡Venga! L. Yo que era divina que Batsy. Carajo. Venga. Carajo, Rick, venga. Venga. Primera, vámonos. Si le sabes al carajo, bebé, venga. Puta pendeja, idiota, bastarda, estúpido. Ok, la cagué. ¡La cagué! Ah, ya valió, min. Sí, ¿verdad? Ya valió. Creo que ya valió, creo que ya valió, ya valió. No, espera, todavía se puede. ¡Windows! ¡Es el poder del fano del tío, carajo! ¡Venga! ¡Vámonos! ¡Venga! ¡Esa arma está muy L! ¡Como dicen los chavos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Uy! ¡Estoy con los chavos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Guilty! ¡A la verga! ¡Vete a la verga! Bueno, se intentó. ¡No hay pedo! ¡Soy Patricio! ¡Soy Patricio! ¡Me rehúso! ¡Soy Patricio! ¡Recuerden, otro no existe, son Windows! ¡Ay, carajo! ¡A huevo! ¡La sé! ¡En efecto, Rick, me surré! ¡Venga! ¡El carajo le está dando poderes! ¡Vámonos! ¡Venga! ¿Qué más? ¡Cógelo! ¡Vámonos! ¡Ay, Avaliumen! ¡Se de carajo! ¡Venga! ¡Huevas, huevas, 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 huevas! ¡El huevas le está dando poderes! ¡Uah! ¿Qué es las caras? Ok.
Ay, fe, ya no hay nada. Ya no hay nada, men. Ya no hay calidad, solo precio. Apriete ese carajo. ¡Ay! Bueno, a ver. Estás haciendo wave dash, papá. Estoy haciendo wave dash, hijo. Vámonos. Puta. Ok, ya va lo funny, men. No me morí hace rato, no me voy a morir ahora. Todavía puedo. Es que le tengo que dar así, men. Yo le estaba dando así, le tengo que dar así, men. Así. ¿Cuántos carajos hay en el contador de carajos? Sí. Disculpen, me oriné, men. Vámonos. Disculpen el silencio, pero me oriné. Perdón. Ok, vámonos. Me hace falta. ¿Por qué no me han dado mi... ¿Por qué no me han dado el... ¿Por qué no me han dado el tanquecito, el bipedo, men? Venga. Falta que salga la otra oleada. ¿Ya salió? ¿En serio? Carajo, papá. Carajo, hijo. Ok, ya, sale la oleada. Vamos. ¿Otra vez? ¿Ya? ¡Te paras! Gracias. Yo cuando la araña se me acaba mucho, a ver. Oye, pero no me debieron ya de dar mi tanque, min. Ah, no, ahí está. Oye, decía yo. Oye, decía yo entonces. Vámonos. ¡Ay, güey! Con razón. Vámonos. Con razón. Vámonos. ¡Buena! El tanque no existe, igual ese. Igual que el sexo, así es, men, eso no existe. ¿Quién poronga, quién jueperras anduvo diciendo eso en el chat, men? Eso no existe. ¿Sí puedo? ¿Sí puedo? ¿Ya no van a salir? Ah, ya decía yo, que un pendejo idiota. Hola, buenas tardes. ¿Todavía está abierto? No, pendejo. ¿Ya? ¿Ya? Hola, buenas tardes, sigue abierto. ¡Chinga tu madre! Ah, si yo buscaba todavía una coca. ¡No hay coca, hombre! ¡Pura pinche Pepsi! ¡Fuímonos! Se quieren su coca. ¿Quieren el coca? ¿Quieren cuca más bien, men? Ese robot tiene pito. Sí, tiene pito, men. Y básicamente cada vez que tira un cohete es una piedra en el riñón. Vámonos. Te vas a sacar una piedra en el riñón, men. Mira, papá. De puro esfuercido. Vámonos. Sea tan fácil lo de los cálculos renales. No veo por qué le estás dando dificultad. Ay, me duele un chingo. Ve cómo lo saca bien fácil, hombre. Hasta prende fuego. Eso dice mucho de nuestra sociedad, mano. Venga. Recuerden, causas, que si el amo Doom no lo ha reseñado... Ay, oh, disculpe. Estoy absolutamente... ¡Me lleva la chingada! Ok, ya valió. Ok, ya valió. ¿Ya volvió a valer? ¿Ya volvió a valer? Sí, ya volvió a valer, a huevo. Que ya volvió a valer, men, ya. ¿Para cuándo nos jugamos el Pepis Man? Hoy estaría bueno. ¡Ay, güey! El Pepis Man estaría bueno, causa. A ver, reviéntame. A ver, revienta. Disculpe, me alteré. Perdón, me alteré. Disculpen, no es muy propio de mí, men. Eso no es de muy buena educación, men. Eso no está muy palabra de buena educación como dirían los causas. Disculpen. Esto no me lo repuso, chinga tu madre. Oh, habrá rey. Quiero poner un güey que está en el sujet 5. Pues creo que no va a haber rey porque no llegaron a la... No llegaron a este... Ay, güey. ¿Por qué? ¡A la ver!
Ok, eso no estuvo tan mal. ¿Por qué no llegaba tan síntome? Tener cálculos reales significa, ¿no?, que tu pito se vuelve metralleta, Pusimen. ¿Qué acabas de ver, Lisa? Venga. ¿Y si jugamos el Rayman 1 de Play 1, el remake Rayman Redemption? El Rayman 1 de Play 1 está bien culero. El Rayman Redemption, tal vez. Pero eso, no me da tantas ganas. El Rayman 1 no le tengo tantas ganas. Pero el Rayman 2 es otra historia. Es otra historia. Jugar Pepe's Man para que el final del Story of Red termine tomando Pilk. Ay, no, qué asco. Sería una recompensa foniosa, pero... pero qué asco, min. Vámonos. ¡Venga! ¿Qué pegabas de ver, carajo? Venga. ¿Listo? Cosas que puedes decir en una cama en Stone de Frodo. A ver, reviénteme. A ver. ¿Ya? ¡Listo! ¡Que termine tomando la coca de Soriana! ¡Ay! ¡Qué a... man! ¡Man! ¿Por qué eso? ¡No! ¡Ah! ¡Eso no se lo deseo a mi peor enemigo, mano! Venga, vámonos. ¡Tomar el refresco de la marca de la casa! ¡No se lo recomiendo a nadie! ¡Vámonos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Puta marrana! Ok. No estoy tan bien ahora, mano. ¡Fonis! 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 ¡Padre de familia, momento gracioso, buscar! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Mira, marcha el flote! Vale, madres, vámonos. A ver cómo la libro, men, vámonos. Venga. ¡Ahora veo cómo la hago, mijo! ¡Vámonos! ¡No se preocupe! ¡Ahí veo cómo cumplo el sueño, mijo! ¡Vámonos! ¡A un recuerdo! Me oriné. ¡Me estoy orinando! ¡Ay, carajote! ¡No lo sé, Rick! ¡Para eso! ¡Ay, güey! ¡Qué...! ¡Ay! ¡Oh! ¡Yes! ¡A huevo! Carajo, ese tanque debe oler a miados y cagadas, sí, men. ¡Ay, güey! Así jugar Pepe's Man y hacer comercial de Coca-Cola. Eso dice mucho en esta sociedad, mano. Volvemos. ¡Qué la verga! ¡Me caga esa chingadera estúpida! Vamos a echar un... vamos a acabarla nada más para ver qué tanto podemos avanzar sin perder otra vida, men. A ver. Siempre me da un montón de dificultades esos pinches... Guardaste... cállese. Vámonos. Ahí está. ¿Listo? ¡Qué falso ese último rayito! ¿Sí te dio? ¡Claro que no, men! ¿Qué acabas de ver, Lisa? Venga. ¡Lisa! ¡Lisa me lleva la chingada! Bueno, ahí la cagué por pendejo, men. Conclusión, carajoles, venga. Ahí está. Aquí tenemos problemas siempre, mano. A ver. Necesito la I. Es de a huevo tener la I, men, porque si no, no voy a poder hacer nada. Vámonos. ¡Carajoles, Rick! No hubo tiempo de apuesta. Vámonos.
Ya salió el peine. Pero primero sé el Pepsi Man o el Hades. El Hades no lo creo, men, porque el Hades lo estoy jugando por mi cuenta porque está bonito. ¡Puta! Con este compadre de plano no sé cómo, qué estrategia podría poner, men. No sé, en primer lugar, si hay alguna estrategia, algún exploit que puede echarle, men. Porque aparte estos pendejos no me dejan echar a su hermana. Venga. Carajo, pero... ¿Qué? ¿What? ¿Eso tiene que...? ¿What? Bueno, pues ya sabemos que otra cosa me hubiera matado si no hubiera sido eso, men. Vámonos. Todo es culpa de Lisa, carajo. ¿Cómo podría hacerle, men? Momento, partida de chill. Pinche gracioso, pinche funny, men. Che, fonioso. A ver, es que estoy explorando las estrategias de acá, mano, porque está muy complicado. Vámonos. Básicamente, échame a lo pendejo a correr a lo idiota. Sí. Supone que la única forma de matarlo rápido es a cuchillos. Pues no puedo, men, porque me echa el... ¡Puta marrana! Ah, con razón me dieron tantas bombas. Eso explica todo. Con razón. Ah, con razón. Vámonos. Venga. El pelón de Brazzers le sabe al carajo. Vámonos. No hay pedo, soy Patricio, soy Patricio. ¡Ay, quítese! ¡Quítese! Le deje disparar, le evita sus disparos. No, porque pinche grande, men. ¡Qué pinche enorme! ¡Qué pinche gigantesco! A ver, es que estoy viendo qué clase de estrategia podría darle aquí. Es que tal cual tengo que llegar con todas mis vidas hasta esta parte, men. De otra forma... ¡Mete a la verga! Disculpen, me alteré. No es muy propio de mí, men. La estrategia con el peinado se llama tener la H. ¡De Homero! Permítame. ¿Puedo tener algo? ¡Puedo comer algo! Venga. Reata, vámonos. ¿Qué diría ese güey? Es pariente del Besto, brujita. No, nada, tiene el mismo apellido que el... Wichitoso, men. Vámonos. Vámonos. Oye, ¿cómo chingados pasó ahí? Ese es mi hijo, carajo. Venga. ¿A poco puedo llegar gordo ahí, en serio? Bueno, me la sabía. O sea que no podemos tener cosas bonitas. El Hades no, el Hades lo estoy jugando por mi cuenta. Demasiado bonito para jugarlo aquí. Vámonos. Le entro, vámonos. ¿Qué mamada es ese pinche tiro, estúpido? ¡Vete a la verga! ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? ¿Vieron? ¿Y ahora el sueño con continuar cuenta el sueño lúcido? Sí, vámonos. Venga. ¿Vieron ese tío pendejo idiota, men? Ese la cagué, no hay pedo. Aquí es más que nada porque ya estoy ardido, men, disculpen. Es porque me ardí, hijo. Me lleva la verga. En efecto, Rick, me ardí. Debo llegar con toda mi vida, pero sea morir. Es que debo de hacer eso, men. Tal cual no puedo llegar. Verdad. Estoy bien. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Párese! ¡Sálvese el pinche carro! Vámonos. Esta deje a no morir, pinche funny, men. A ver. Venga. ¿Listo? Tengo bomba. Eso te pasa por no jugar Hades en Steam. ¡Jamás, men! ¡Jamás! ¡Nunca! Vámonos. Porque para mí yo juego cosas bonitas y para ustedes todo lo feo. ¡Todo lo hediondo! Vámonos. Ya andas jugando mal porque estás ardido. Yo confío en mí, en que el sueño va a cumplirse. Yo también confío, men, pero ahorita estoy ardido. Ahorita les digo, nada más fue por... porque me ardiría. No llegaste al final ahorita mismo. Listo. Es que vean los tiros esos, sí, men. Están chetadísimos ahí los... Sí lo vi, Fred, sí lo vi. Vámonos. Venga. Ya llegaron los marcianos, yo, venga. Sal a verga, ahí viene el marciano. Venga. ¿Listo? A la verga, venga.
Sí, esta granada fue como un balonazo de Messi, exacto, men. Fue puta. Ya ni siquiera tenía el hocico abierto, hombre. Vámonos. ¡Quítese! ¡Tanque horrible! Vámonos. Bien, ese tiro, mírenlo. ¡Míralo! ¡Todos ustedes, mírenlo! Venga. 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 Ok, ya no me he muerto aquí. Aquí parece que es un poco más fácil, pero tengo que administrar bien las armas, men. La tegues me hago el muerto y ellos no esperan un calajo. Vámonos. 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 Fuímonos. Vámonos. 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 ¡Carajole, Rick! ¡Carajole, Rick! ¡Carajole! ¡Carajole! ¡Ay, güey! ¿Pero podemos ver cómo juega Hades 2? Tal vez. Tal vez. Tengo que alinear bien el tiro, men. Como diría el Messi, men. Frases que puede decir en el Strum de Fred y en la final del Mundial. Si dices en este Strum todo lo feo, juega si me da vitesse. Excepto por eso. ¡No metas a Walter en esto! Vámonos. Llegaron los marcianos y llegaron bailando. ¡Cállate! ¿Ya? ¡A la ver! ¿Listo? ¿Cuchillada? Me mana mana na na. ¡Vete a la verga! Digan la fe que antes de empezar de nuevo se vaya al baño, que si no se va a miar en serio. Ya me mié, men. ¿Qué les diga, causa? ¡Ya me mié! ¡Ya me oriné! Vámonos. ¡Ay, qué asco! Se vomitan cuando mueren. Se mían, men, como yo. Son literalmente yo. Vámonos. ¿Ya? ¿Ya? Buena. Uf, venga. Fred usa pañal, así es. ¡Vámonos! ¿Cuánto voy a durar aquí? Ya me gasté como 3 créditos más o menos, ¿en verdad? Básicamente, todo lo demás es run de prueba hasta esta misión. Luego me voy a guardar el save state para practicar, mano. No necesito ir al baño, necesito ganar, carajo. ¿Vamos? Sí. Pero jugaste el Metal Gear Rising, ¿cómo puedes decir que el feo? Porque es juego funny, vámonos. No me acuerdo del patrón de ataque este pendejo, men. ¿Ustedes se acuerdan? Yo no me acuerdo. Ah, no, espera, sí, es cierto, es lo mismo que el Metal Gear 3. Pero menos bonito, vámonos. Habrán memes de memeador cara, claro que sí, manos, como siempre. Ay, güey, ay, güey. Venga, venga, venga. ¡Oh, no! ¡Que se aleje de los fetiches de pañales! ¡No! ¡Venga! ¡Venga! ¡Mamá, güey! ¡Vete a la verga! ¿Cómo, ching? Muestra el pañal, si no es mentira. Sí, vámonos. ¡Venga! ¡Dame algo! ¡Vete a la verga! ¿Cómo? ¿Cómo, ching? ¿A cuánto el agua de pañal? A 20 varos como la Cielmen, vámonos. Ahí viene la parte donde se le van los huevos para dentro el Frogot. ¡Es que la pinche hitbox de esta mamada! ¡Vean eso! Esta parte siempre me hace que me arda, men. Este boss es culero, pero no es Metal Slug 3. Está culero, porque tal cual es chingadera, se las hagámonos. No más difícil de este juego son los mamahuevos de los... Sí, men, es porque tiene una hitbox bien culera. Es que no sale gradualmente, men. Salgo de... Así nomás. 20 barros o me cuesta un pochita de peluche. Claro que no, men. ¿Dónde? ¿Y si es así, dónde? Esa madre cuesta 50 varos, men. Vámonos. Hasta en el pinche salado, men. Perfect jugar es una montaña rusa de emociones. En otro momento es jaja, el otro es vete a la verga, carajo. Vámonos. Hacen los pendejos estos como los odio. Creo que hasta cierto punto es mucho más difícil jugar esta madre en Perfect, men, que jugar al 3. A pesar de que el 3 es, entre todo, mucho más difícil, men. Pero es que esta madre es injusta. ¡Mámame el huevo! Ay, gracias. ¡Ay, gracias!
qué amable! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, muy bien! ¡Sí! Vámonos. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Es que vea cómo sale el pinche ángulo en el que está esta mamada! ¡Venga! ¡Por algo X es de extremo! ¡Miedo de eso! Ni siquiera había terminado de salir el rayo. ¡Vete a la verga! Disculpen, me ardí. Me calciné la cola. Disculpen, la cola se me enrojeció. No me echen vaporrumin. Esa madre no es buena para las quemaduras. ¡Vete a la verga! ¡Marchen! ¡Aquí vi morir al Frot! Vámonos. Es que ni siquiera se... ¡Ay, oh, cómo me cagan estos pendejos! Lo vi. ¡Pero están viendo! ¡Lo están viendo! ¡Lo está viendo, chat! Venga. Dame arma. Dame un arma. Dame algo. Dame madera. ¡Gracias! ¡Algo! ¡Algo al met! Básicamente el jefe final va... Toda la temporada 4 de... De Attack on Titan. ¡No sé, men! ¡No le sé a los otacos, compadre! ¡No soy tan huevito, mano! ¡Yo soy más del manga! Vámonos. ¡Ay, güey! Y yo no leo el... ¡Ah, que la puta! Tiene que haber una estrategia para Kamen, algún... Algo, tiene que haber algo, a ver. Ya lo perdí. ¿Dónde se va esta pendejada estúpida, men? A ver, vámonos. ¡Vean eso! ¡Vean! ¿Vieron? Es que no es difícil, men. El problema es esta mamada. Te quiero mucho, Metal Slug 3, men. Vámonos. 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 Venga. ¡Puta marrana, what! Vimos. ¿Cuántos créditos me habré echado en esta pendejada, men? Lo estoy viendo, hijo. Uy. El Frodo es un miado, pero no es un otago que huele a miados, exacto, men. Podré miarme, pero jamás ver Attack on Titan. ¿Cuántos pinches créditos me habré volado en esta mamada, men? Tengo que practicar una ron con esto, compadre. Un día tranquilo en Latinoamérica. ¡Ah, yes! Culiacán, Sinaloa, men. Tal como lo recordaba. ¿Qué emulador usa él? Mamedor, Winwag. ¿Qué? ¿Qué? A ver, se nota que nerfearon a los farcianos en el 3 por esta razón. Pues sí, men, no. No es que los hayan nerfeado, es que directamente los pusieron menos, men. Porque saben que es una chingadera agua de estúpida bastarda, men. Porque te dan una movilidad exacta más bonita. Porque tienes esa parte con el tanque y es de como... ¡Ah! ¿Perdiste el tanque? ¿Cómo era este pendejo, men? El Marvin es una poronga contra esta mierda. Es que... Ay, ¿cuántos habéis perdido? ¿Como 5 pesos, men? ¿Sí, verdad? ¿Sí, verdad? ¿Sí, 5 pesos? Vete a la verga. ¡Mamá huevo! Un día tranquilo en Ohio Village. Es Culiacán, men. Disculpen. Vámonos. Los abuelos del barrio peleando contra el monstruo del ser. ¡Oh, me ardí! Disculpen. Ah, pero eso, cabros. Se gran referencia al Día de la Independencia. Te quiero mucho. Y no tan god como el final del 3, men. Imagina ser un final tan god como el del 3, men. Que ya el finalazo de toda la saga, men, así es gigante. Al menos no son las tojas. Exacto, al menos no son las tojas, men. Me voy consolado por eso, de que al menos no son las tojas. Podría ser peor, podría estar viendo las tojas, men. Tiene razón. Tiene razón, causa. De una perspectiva más puesta, tiene razón. Cabo, recuerden que por más bonito que estén los Metal Slug, siguen siendo jueguitos de maquinitas. Desde el 3, no, men. Desde el 3 sí ya está más balanceado, men. Sobre todo el 3. Ya veo que realmente la única que era una mamada aguada, men, era el fin, era el jefe de la fase 4, men. Solo ese, men. ¿Hay aliens en Sinaloa? Sí, men. En la zona del silencio, causa. Podrá ser tonto, pero también es estúpido. Oh. Hoy comen bien los fans de Bioman.
Hoy comen bien, hijueperras. Ya los vi. La recompensa final es ver chichis. Ya los vi. A la primera. Cállese. Cállese, olorino. Cállese. Ah, me costó 6 pesos, men. No hay pedo. Soy Patricio. La podemos armar. La podremos armar, men. Podremos. Carajo, pero ya te gastaste lo de las tortillas. Fueron 6 bar. Ah, pues sí, men. Las tortillas del 2000 eran como 5 varos. Vete a la verga, men. Esto dice mucho en esta sociedad, mano. Ah. Por eso, cabros, vamos a ver qué mamada guada hicieron ahorita. Mira el lado bueno, Fred. Al menos nosotros no tenemos que jugar esta parte. Tú, si pinche puto perro gracioso, te voy a matar, men. Va a estar culero, pero a ver si se puede, men. Hoy, como por ser fan de él, te voy a destruir, men. Vámonos. Aguanten. Aguanten. A ver, vámonos hasta abajo, causas. A ver qué mamada hicieron. ¿Qué pendejada hicieron, men? Vamos a ver. Yo que no tenía chichis, la fío. Ven, men. Pero en el juego normal, ¿de qué verga vas ahí? De nuevo, men. Ahí porque es la mamada otaka, men. La mamada otaka de jaja, si va a tener chichis, ¿por qué mamada otaka, men? Pero ya vieron, lo más cercano es que trae mamadísima, men. ¿Para cuando una ronda de Metal Slug 3D? Siempre ando diciendo que lo voy a jugar, men. Es un día sí lo vamos a jugar, compa. Nada más pa que vea, para que nos foniemos todos, men. Para que estemos de fonis, ¿qué es esto? El Frog defendiendo su micronación de la garra de los trabajadores del cine. El Fred ganó eso de besar a mi prima como un buen... ¡No! Yo y los Uncharted cabros, men. Yo y los Uncharted cabros. Me padre, tal vez los fans de Fios son cornis, pero al menos damos buena suerte. Literalmente yo, men. Vete a la verga, 33 pesos el kilo de tortilla. Está 22, a la verga, men. Pues en qué yelmo estás, causa. Aquí todavía cuesta 22. No está tan caro, hombre. Vámonos. Ya que estábamos comentando quién la puso, yo creo que era este ship. Pero de nuevo, men, canónicamente, solo el Makoto la ha puesto, men. Y pa' cuando la ronde a peso, te voy a matar, animal. Canónicamente, solo Makoto la ha puesto, men. Solo, todo lo demás son escenarios if, men. Son escenarios if. Todo lo demás en todos los personas, men. Canónicamente, solo Makoto la ha puesto. Fred, es una pregunta que prefieres tener los pies dibujados por Kaneko, el cuello de Sojima así extra largo como Legis. El cuello largo, men, pa' que diga. A ver. ¡Oh, sí, ¡Oh, sí, cartón! Ah, huevo, men. Me va a dar 5 varos por todo ese pinche 5 kilos de cartón, men. Grande. ¿Qué es eso? Es aren que sorprende. ¡Ah! Me asusté. La timeline épica que no tuve. Ahí está, men. Pinche gracioso, te voy a matar, animal. ¿Qué dice? Mamá, el hombre perfecto existe, claro que sí. Nintendo Lab. Bueno, eres el frontman. Aquí está 44. ¡Vete a la verga, hombre! A la verga. Igual, ven, cabrón. Le supo, mi buena, el capuchino, men. ¿Qué es esto? Papá, nene, papacito. Ah, vamos a ver. ¿Qué es esto? Estaba a punto de comer esta deliciosa banana. Que el arte de toda esta puta es caro. Mi front taxi te puede costar 24 baros. 24 caros de banderazo. Vete a la verga, man. Juepe, mama huevo. Sala verga, dona. Todo está bien pinche caro. Mickey, vete a vivir a la CDMX, Mickey. Claro que no, Goofy. Mi carita sana no me la quita nadie. Vamos, divierte de un yermo a un yermo, pero con gente, men, como que prefiero comer cartón en vez de tortillas tan caras.
Compré cartón, el cartón también está caro, men. Imagínate. ¿Qué es esto? Métanlo a su pokebola. Ponga aquí las pokebolas y no las robes. ¡Métan las bolas! Sí, tenemos sus bolas. Ya deja de reírte, queremos el dinero. Y aprovecho para condenar nuevamente desde el fondo de mi alma y mis vísceras, Alex, a la familia Urbán. ¡Maldito seas, familia Urbán! ¡Maldito seas! ¡Malditos mamagüevazos sin talento! A ver, memito, besitos, 1246. Gracias por unirte, compadre. Bueno, la tenga, causita. ¡Que chinga su madre la familia Urbán, min! Imagina que nada más tu pura presencia. Vos llega el saboteador de pibes, men. Bolas. No puedo reírme de nada de lo que me diga Mad Men, porque los oigo y oigo a la familia humana y yo así, ¡ah, qué asco! ¡Qué asco! ¡No me puedo reírme! ¡No me río! Vámonos. ¡Sal a ver! Cabro, disculpen. Bájenle. Bájenle a sus audífonos, men. Arránquense las orejas, lo que ustedes quieran, men. Pollo Robot es mejor quemada, hasta tiene doblaje God y para colmo se le tomate. Vete a la verga, está bien largo entonces, men. Buena, te quiero un chingo, Pollo Robot, men. Pero cabros, o no, le cogieron sus bolas. ¿Causas? Lo siento, compadre, lo siento, hermano. Lo siento, pero, cabros, quítense las orejas, arránquense. Arránquense el aparato auditivo, men. Quítense el caracolito de la oreja, men. Oh, ese gran pato. Disculpen, cabros, pero es completamente necesario, men. Perdónenme. Disculpen. Disculpen, era completamente necesario. Sí, me jejié. Perfecto. Era completamente. Es protocolo. Disculpen. Es protocolario. No puedes ir contra el protocolo, mano. Si vas contra el protocolo, alguien se muere y ahí demandas. ¿Realmente quieres hacer eso? Yo no. Carajo, me cagué. Se lo dije. Yo dije, ay, es que no va a sonar tan duro. Inmediatamente, o sea. A ver. Un carro diésel prendiendo en frío. ¡Eh, qué bonito! ¿Te gustan los patos y el arte? ¿Por qué no te unes a mi Discord? ¡Jamás! Pero qué bonito patito, men. Precioso. Hágale un globo de texto al Frot Pat. Hágale un chimsme. Pato Donald Noise. Frotco. A ver, ¿qué es esto? Baba Boy. What the dog doing? No me quedó claro, repítalo. Ay, disculpen, se me fueron algunos vitazos. Perdón. Ay, carajo. ¡Ah! Me quité los audífonos, escuchó hasta el baño. ¡Escuchó el cagadero! Buena. Muchas gracias, Frodo. Ahora me tienes que pagar el otorrino, el ornitorrinco, el perro, el ornitorrinco. Discord es una verga, confirmo, pinche mamada guada, min. Esto va a dar oveja, te quiere estar recibiendo mejor cabeza. ¿Qué clase? ¡Ja,
Ay. Oh no. Oh no, el pinche está a la verga. Ahí viene el Artesmen. Creo que el C. Ahí viene el Artesmen. Cabros. A ver. Pendejo, ya valí, ya valí, ya valí. A ver, ¿qué mamá hicieron? Esta no es la buena, men. Esta no es la buena. Qué mamona la muchacha. A pinche chistoso, men. Ten mucho cuidado. Todos hombre. Ustedes, hijo de perras, hediondos, olor azul a Hidalgo. Alejen esas salchichas de la tierra. Si no... ¡No! Estuviste muy... Y es que ponen mucha atención. No, nos va a destruir. Muy bien, muy... Este jefe es muy... ¡No! Pero muy buen, bien, muy... pues... ¡Una verga! ¡Silencio! Cállense. Nuestros comentarios te hacen muy... Cállense. Mucho... Literalmente ustedes, literalmente un gran del artes, los voy a matar a todos, min. Muchitos. Disculpen, me alteré. No es propio de un concha de su madre alterarse así, men. Perdónenme. No es propio de un concha de su madre alterarse de esa forma. Es muy impropio. Es muy desagradable, men. Frodo, una pregunta. ¿Un día me puedo grabar un mamahuevo de manera limpia para hacer música chistosa? Mamá huevo. Un hornito rico, se soperre el hornito rico. ¡Oh! What the fuck? Literalmente la gorda. Gorda y X-Men. La gorda y X. El admin y X-Men. Es que tardes mucho, Frod. Sí, me ardí. Excelente. Excelente composición, min. Excelso pan. Hermoso pan. Y esos añadidos de pelaje. Le doy a ese admin un gorda de 10. Porque es literalmente la gorda y X-Men. Devin, es que te ardes mucho. Los voy a matar, juez perras. Y sobre todo, pero por ser un excelso pan, lo llevo a super gorda de 10, men. Hermoso. Hermoso, men. Excelso pan. Excelso pan, porque es literalmente la gorda, men. ¿Es esto? Tu novio. A ver, voy a ver, mijito rico, a ver quién. Eso me trae mucho recuerdo. No matar animal. A ver, mira. Está bonito. Está bien culero. Literalmente yo, excepto que yo no digo que están bonitos, min. Los bebés recién nacidos están bien pinches feos, min. Están morados. Esas madres no están rositas. Dice, ay, qué rico huele, min. Normal, pues que le tengas que hay una pinche larva que estuvo 9 meses. Pues normal que le tengas cariño, hombre. Normal que le tengas cariño a una larva, compadre. Pero eso se le llama Estocolmo, mano. Taco de fabuloso, muchas gracias por unirte, compadre. Eso le tienes cariño porque estuvo 9 meses vegetando dentro de aquí, min. Pero está bien feo. Admin XL, sí. Sí lo es. Sí, sí lo es. Sí lo es. En efecto, grande mi amorcito. Precioso. Al rato me lo cojo, men. Ah. Dojima, no me digas, no me digas. No me digas, no me lo digas. No me lo digas. Está bien, dímelo. Los quiero mucho. Me voy a matar, verdad. Buena, Cuca, ¿cómo no van a oler rico? Ya te vi, hombre. Te voy a matar. ¿Qué sé? Mándale un muy buen... Los voy a destruir, hijo de perra. Los voy a matar. Rositas con... Pausa. Pausa. ¿Causa? Muy buen ejemplo. ¿Lo va a matar? A ver, espera, estaba poniendo esto. A ver, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? No, me refiero a que... Bro, se ve bien alienígena los diseños iniciales del... En Gumball, men. Es alienígena, men. ¿Qué? En efecto, men. Con nuestra casa, mi cobertizo y mi corbata. A ver. Papá, ¿sabes qué hago cuando me siento un inepto? Miro esto. ¿Eh?
My name is Frodo. Me llamo Frodo. Vivo en Cuautitlán Izcalli, yo. Ajá. Sí, ah, bueno, el electric. Buen momo. Yo. Ah, bueno. ¿Por qué son así? ¿Por qué porongas son así? ¿Por qué vergas son así, min? ¿Los va a matar, hijo de perras? Yo. Lo bueno es que casi no se parece, así que... Funny. G. Pero pinche funny, men, te voy a matar, men. Yo lo dije, yo advertí, no me hicieron caso. ¿Por qué vergas son así, verga? ¿Por qué chingados puta marrana guada son así? Los voy a matar, los voy a destruir, los voy a aniquilar, men. Aguerrigo. Silencio. Silencio. Lo voy a matar, conchas de sus madres, men. Lo voy a destruir, causa. Voy a destruir. Super L, te voy a matar, verga. Lo voy a destruir, hombre. Lo voy a aniquilar, hijo de perra. ¡Ey! Sé que no tiene nada que ver, pero le hice en mi tomodachi y le rayé la cara al señor Fred. Perdón la cara. Uy, ¿qué es esto? A ver. Ahoga, te va a matar. ¡Ah! ¡Qué chido son los fans de Vivi! ¿Para cómo dan buena suerte? Y yo... ¡Ah, qué... Excelso Frotmin, excelente Frotmin. El primero en dormirse en la pijamada, men, lo convierte en Frotmin. Mira esos magumbos. Cállese. ¿Qué es esto? Master, a ver, ¿qué es esto? Tema Master Lasheron. Pues sí, eso literalmente yo, men. Eso es rico, yo prefiero a Fred Patricio. Sí. A ver. Literalmente yo, men. When eres el Frot. Disculpen. Oh. Pero deberías tener respeto a los fans de Fío. Total que te ayudaron en buena parte del gameplay. No entiendo el contexto, pero está funny, min. Está chistosín. Me lo que... El hijo de su puta madre. Está funny, min. Está funny, no entiendo el contexto, pero está funny. Ya nos volvimos ads de golpe, así es, min. Pusieron literalmente mi tema, compadre. Disculpan. Qué grande el licenciado Vaca, men. Enorme, enorme, men. Gigante. Filthy Frog. ¡Yes! Me siento sentimental con esta canción. Lo de todos los días. Bueno, para el Big Bala, men. Vámonos. Ah, ¿desde cuándo esto se volvió un niñas tanque? Todos los días, men. Admin tocó de... ¡Yes! Tocó un admin, men. Automáticamente, si tocas un admin, men, es un buen día, men. Yo por eso todos los días toco mi admin, men. Los fans fueron de mucho. Te voy a matar, animal. Vení. Podemos estar felices, venga. Empezamos la ron con alto termardo. ¿Qué es esto? ¡Uf! ¡Uf! Te quiero, me dio tanta risa que me alegra todos los días de la semana viendo de nuevo tus videos y tu stream. La compadre se agradece un chingo. Ah,
God, God y recontrago. Te quiero un chingo. Metal Slug X es una mamada aguada, men. Pero pinches temardos, men. Puercos. Qué rico, men. Qué rico. Lo dejo para poder. Uf. ¿Qué es esto? 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 ¡Oh! ¡El meme funny! ¡Rocket Launcher! Bro, y eso me recuerda que esos, los memes funnies que hice para mi video de Shin Megami Tensei 4 no los he subido individualmente, men. Debería. Los temas de todos los Metal Slugs son God. Sí. Hasta incluso el pinche 4, men. Pero el 5, es que el 5 God siempre lo mejor, men. Podrá no ser el mejor Metal Slug, pero es que... ¡Jue puta! ¡Qué rico! ¿Qué, che? ¿Crees que sería buena idea una serie animada con estilo metal, cartoon estilizado sobre metal? ¡Claro que sí, men! Bueno, en realidad no sé qué tanto, men, por... ¡De cualquier videojuego en realidad, men! ¡Quiero a esos pendejos, men! ¡Vaya metido tao! Tengo que subir estos memes individuales, men, así que eso. Fans de Metal Slug caída a la guerra y ven que su pista no es esta que... Eso me pasó en Año Nuevo y mi abuela gritó así. ¿Qué es? ¡A la ve! ¡Sala, sala, verga! ¡Oh! ¡Ey! 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 ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Tiene pensado jugar el Metal Slug 7 en una caga. El 7 está culero, men, pero... Tal vez. No sé, men, yo digo que cada año... Cada año vamos a ir con el sueño, men, así que eso. Pero qué bonito, men. Qué bonito. Bonita mis niñas tanque, men. Qué bonito, men. Sad, no puse el hashtag para el dibujini. No se preocupe, causa, póngalo nada más en la respuesta. A ver si de casualidad, men, no se preocupe. Vámonos. Qué bonito, men, qué bonito. Qué precio, qué bonito, men. Qué lindo. Lo pongo porque qué bonito. La hace más grande para razones. ¿Qué? Ahí está. Pregúntase, el Frot se muere jugando el sueño, los que apostaban no ganan. A ver, ¿qué pedido? ¿Qué es esto? ¿Muy bien? A ver, ¿tiene? ¿Qué pendejo puso de ti? No le... Casi muero, verga. Casi me muero. Yo me estaba ahogando y ustedes se ríen. Así le pasó a la tirita de por mi casa. No es broma, se le cargó la chicada por un cohete. Casi muero, men. Y casi se tira por otro lado. Casi se va el esófago, men. Casi se va los bronquios, men. Casi me meto electrotolache por los bronquios, mano. Pinche funny. Funnies, men. ¿Para cuándo hay plantas contra zombies y perder una planta? No sé, men. En primer lugar sería pasar plantas contra zombies porque... Está got, men. Así que eso. ¡Deliciosos puntos! ¡A la verga! Bueno, con respecto a la serie Metal Slug, me refiero a una serie de cartoon anime con animación tipo Teen Titans. Pues estaría chido, men. Ya viendo lo del Cuphead, men, realmente cualquier serie, cualquier juego puede tener una serie animada y quería mamalón, men. Eso es muy chistoso de los puntos, sí. ¿Y esto? ¿Qué tal si Nintendo hiciera Pokémon para adultos? Oh. 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 Juego God, buscaminas. Ya lo jugué, ya lo gané. Está a punto de brindarnos declaraciones impactantes sobre el estado de los RPGs. Causas. Yo, literalmente yo, men. Güen, eres el Frot. Soy el Frot XD. Yo, sí, sí. Joy. Eso está muy joy, como dicen los chavos, men. Sí soy. Literalmente yo, men. ¿Qué dice Jaga? Thank you, ¿cómo eres de comediante? ¡Mamá, web! Thank you, lejos. Ha 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 ha!
Bubo 64. Buen momo, men. Se buen momo, compadre. Me lo guardo porque se buen momo, men. Gracias por el retweet, Frodo. Apóyame en mi canal de Twitch. Allá pongo sketches de vez en cuando. De buen en cabros, solamente si ponen cosas bonitas. Vámonos. A ver. 34. Ahí está. Ahí está, a ver. Qué bonito, men. Bonito, ese buen momo. Los voy a destruir, men. Pinche joy. Pinche tenker estúpido, men. Digo, canal de Twitch, no Twitch. ¿Qué? 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 ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Buen. Mira, chico migraña, reescribí la Biblia. ¿Cambiaste el nombre de Jesús por el Pepe? Ahora que lo pienso, los RPG de South Park de manera irónica son buenos RPG. Pues sí, men. Porque tienen más en común con un Mario y Luigi que en un pendejo Final Fantasy. Cualquier cosa que tenga que ver con Mario y Luigi es inmediatamente mejor RPG, men. Y el Pepe caminó por el agua para salvar a ETC. Hinches funis, men. Deliciosos puntos. Dos era más delicioso. Cambiaste el nombre de Jesús por Adachi. ¿Qué es eso? Wen Wen le dice... Xiaomi, sí, amo. Desactiva comando 0.328. Pero amo, eso sería... ¡Solo haz! Destrucción completada. 3, 2, 1. ¡Me muero! Ay, carajo. Ah, pero qué buen momo. Ah, qué rico momardo, mi. Excelso momardo, mi. Meme que... Ay, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? El recuerdo, cabros. ¿Te recuerdo? A ver, hijos de la chingada, ya dejen de quemar el mismo momo pendejo del pintar todo. ¡Vos esponja! ¡Ni siquiera! ¡Vos esponja, grosero! Como un ¡no da risa! Pero ustedes, oquites, me hicieron perder la poca paciencia. ¡Vos esponja, grosero! ¡No da risa! Deberían tener internet, pinches chamacos prietos, hambrientos, hijos de remil puta. ¡Voy a la mano! ¡Vos esponja, prieto! ¡Vos esponja, grosero! ¡No da risa! Si les vayan a pintar ¡no da mi! Pero con tu sangre, pendejo. No da risa. Espero ser la última vez que vea tu puta cara riéndote de Simi. Los odio a todos, bola de dios. Ok, pero pinta la casa, te voy a destruir. El mismo momo pendejo del pintar toda la casa no da gracia. Ni siquiera se le debería. Pues a mí sí me reí. Pues a mí sí me da risa. Pues yo sí me reí. No le voy a dar que caso porque se ve que es la primera vez del Dante Maldonado, mina. Así que eso no dio risa. Así es. No lo había visto tan seguido aquí al Dante Maldonado, así que eso, men, no le doy que caso nada más por eso, men. Nada más, pero se me ha advertido, para que no se vuelva a repetir, men. Que no se vuelva a repetir, causa. Bueno, pues ya vi que te gustó mucho. ¡Te voy a matar! Disculpen, me ardí. Muy tarde, pero apenas voy llegando, no se preocupe. No se preocupe, men. No, sí. Yo cuando trato de ser bien jajas, je. Pero que no se vuelva a repetir, men. Así que eso. ¿Por qué vergas son así, hombre? ¿Por qué chingados son así? ¿Por qué porongas son así? ¿Por qué chinga puta verra barmar la guada? ¿Por qué son así? ¿Por qué chingados son así, men? ¿Por qué son así? ¿Por qué? Vos ponja enojado. ¡Jum! Vos ponja muy enojado. Junto por... Así. Vos ponja feliz. Me estás diciendo madre. Y de repente... Vos ponja enojado. Vos ponja... Yo con un Ken en la mochila. Los voy a destruir, ¿verdad? Eso, a ver. Para que no se ve conmigo, Belbo. ¡Yes! ¡Yes! Es negro y amarillo, men. Es literalmente yo, men. ¡Qué bonito! ¡Estoy en tu Ken, Evercracker! ¡Excelente!
Ese admin se ve muy raro, men. Excelso admin, pero se ve muy extraño, men. Sí, mira, ese es enorme. Te voy a destruir, animal. A ver. El chaca es que vea fío. Pinche chistosos, verga. ¿Qué es esto? Yes, pato admin fit. Fredo estaba jugando si me va a meter ese cuate. A la verga, un mordaza, men. Mondongo es sin pegame. Ay, carajo. ¡Ah! ¡Sal a verga! Ay. Win Momo. Ay. Me reí. Me reí. Amogo, sí. ¿Qué es esto? Buena noche. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Oh. Oh, no. ¿Qué es eso, colega? Mario, nos olvidamos las galletas. ¿Qué es eso? Oye, a las galletas. Eso era horrible. Dicen que el reino champiñón está hecho de queso. Mario, Mario, saca el queso, Mario. Literalmente yo me... Ay, güey. Buena, buen momo, buen momo. Qué buen curador de momos, men. Les recuerdo, cabros, aquí no robamos momos, solo los curamos, compa, los preservamos. ¿Qué eso? Sí. Vámonos. Oh. Yo con la criatura metida en la mochila. Eso no se ve muy buranía de su parte, men. Después de ver este momo, me dieron ganas de comer galletas y queso. ¿Qué es esto? Pase Metal Slug X y doble X cuando buscan en Google Metal Slug triple X. ¿Qué es eso, Gromit? ¿Qué es? ¡Pinche error! Buen eres el Frotme. ¿Qué es eso, Mario, con champiñones? Ay. Disculpen, cabrón, me reí. Pinche, buen momo el error, men. No te había visto por acá con los momos, men. Estrenadito con un buen momo, men. Eso es de enorgullecerse. Cuando Nintendo es comprado por Dream. Oye, ¿qué es esto? A ver. Mi cara, ¿cuándo? Buen eres el Frot, literalmente, men. Yo no sé qué. Me culpan sucedido, por ser un pervertido. Me culpan de hacer algo que no cometí. ¿En qué me equivoqué? Tal vez existe uno, nunca sabe. Me siento solo y sin dirección. Sublime, men. Sublime causa. Mi cara, cuando yo me meto a buscar en la página verde, te voy a matar, animal. Eso me duele.
¿A qué horas dice Sosmin? ¿Dónde está el MC? ¡Fue! Eso me duele. G. 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 Excelso, mi buena. Vámonos. Strums del Fred sin contexto. ¿Qué? Rimmels. Rimmels sangras, pudiste, compadre. Buena, tengas, causita. ¿Qué? ¿Qué? Sujétate, vuela, vuela, no te hace falta. G, sí. Legítimamente. Legítimamente, eso es un quecaso, men. ¿Qué no? Esto es una verga, men. ¿No es esto una verga, compadre? Por eso en este canal apoyamos a que Rubén Cera vuelva a ser. ¡Yes! El sueño, men, sí. ¿Qué no es la verga, men? ¿Qué no es toda la verga, compadre? Sí, ¿verdad? Mira la respuesta. A ver, ¿qué es la respuesta? A ver. Vete al carajo. Se llama carajo a la pequeña canastilla. ¡Oh! A lo alto del palo mayor de las naves antiguas, cuando un marinero cometió alguna falta, se mandaba al carajo como castigo. Por eso cuando queremos. ¡Sustos que dan gusto! Momos trabajaditos para gente con gran intelectualito. Ah, es que esa parte del barco, carajoles. Excelso momo. No lo apreciamos como deberíamos. También se puede llamar porón. Lo que sí sé es que el mástil más grande de un navío se llama Bergamen, así que eso. Pero este es mejor, men. Y los cabros viendo vergas siguiéndonos al carajo. Es como esos regalos que vienen en una caja dentro de otra caja. Se salvó del que. Exacto, men. Esto se le llama parry, men. Un excelso parry, compadre. Con excelso timing, con todo maravilloso, men. ¿Esto? Necesito. Ah, vete al carajo por antes. Dice. Carajol. Ese es mi carajo. Vaya, revivieron el chiste muy gracioso, carajo. Ahora comemos unas galletas con queso. Vete a la verga, ¿no? Verano en Ina Babila. Y Dios, que es doble D. Ay, ¿qué está pasando aquí? Estoy enseñando mis partes. Estaba a punto de ponerte un billete. Le sugiero hacer el sonido del parry del coge, pero con el caso. Tengo. Excelso parry. Ay, carajo. Vámonos. Alguien edítelo con el pinche desgraciado. Porque creo que ya lo habían hecho, ¿verdad, men? Pinches putos perros graciosos. Los voy a matar, men. Los voy a destruir. Los voy a matar, men. Los voy a destruir, hijo de perras. Los voy a aniquilar, men. Voy a ir a sus casas, men, y voy a echarles mostaza en la cara. Porque sí. Ay, güey. A ver, admin, atención. Silencio. Cállese. Excelso. ¡Oh! ¡Dios! ¡Dios, qué gordo! ¡Qué gordo! ¡Qué borde! ¡Qué esponjosidad, men! ¡Qué hermoso! ¡Esa! Y esa actitud, men. Esa actitud que refleja hermoso, admin, men. Este admin le doy un 9 de 10. Hermoso, admin, men. Esta panza está llena de poder, men. Está tirado porque no puede aguantar, men. Tanto poder, men. Hugo, los voy a matar, men.
papazo. ¡Te voy a matar, hijo! ¡Te voy a matar! Con ustedes, Garfield, en la vida real. Excelso Admin. Mírenlo. Está gorda. No quiere pararse. Y tiene ganas de que me estás viendo, hombre. Está visca aparte. 9 de 10. Hermoso. Mi mamá cuando me... Soy un momo, man. Ay, güey. A ver, ¿qué es esto? Sé que esto es más un reiteador cara, pero el otro día buscando en interés con Tera Galería Instrumentos Chistosos y tuve que hacer esto. 2 likes y pongo la voz del mamahuevo. Tiene cara, poco se voy a ver. ¿Qué es esta? A ver. ¿Qué mamada hizo? A ver. No puedes escribir gordo sin escribir GOT. Exacto, men. Cogto. Buena. Oh. Uf. Por ahí por un momento escuché el plantas, men. Uf. Papacitas. Te voy a destruir, animal. Me dio las vibes de plantas, men. Qué rico. Juepota, qué rico, men. Uf. Qué rico. Si son las plantas, neta, men, pues. Uf. Yo del planta solamente me acuerdo. Frost me había vibes de plantas. Ya son plantas, animal. Pues yo solo me acuerdo del primer nivel, men, así que eso. No me acuerdo de ninguna otra canción más que la de los primeros niveles, porque son los que más jugué porque se me reiniciaba la pinche R4, men. Es del plantas causa, pero de esas más buena. Suena rico, men. Suena rico, qué lindo, qué precioso, buena. ¿Qué sé tú? Mira, chavito, estos son los perros de los GOTS. Pollo Robo es mejor que Mad y para colmo se retomó el doblaje de la temporada. En prisión de nuevo, pero saldrá para... ¡Me acuerdo muy bien de este, bebé! ¡Que está con las voces oficiales! Son plantas, pero de plástico, que solo están de adorno. ¡Qué bonito! Todo lo que Mojojojo quiere es una poderoso, mi carrera. Tal vez abra una tienda de cerámica en Santa Fe, de esas que venden colores turquesas. Pero Mojojojo ya no tiene opciones ahora. ¡Puta madre! Achaito, Pollo Robo es God y Matt Z. Sí lo es, men, sí lo es, siempre lo ha sido. ¡Siempre lo fue! Ay, no, es que Matt inventó el chipocles. Vete a la guerra, claro que no. Vámonos. Perfecto, ya lo hicieron. Qué mamá. Puta madre. ¿Qué? Ya les dije, hijo de perra, los voy a matar. Mi cara cuando no está. La roca el pedrosco. El guijarro. Y yo. Ando zoom yo. ¿Qué más inventó el chip? Pues Robo inventó el chip, podipunt. La roca y el cálculo renal. Ha pasado te lindo y visa, casa de que te voy a matar, animal. ¡Ey, niñas tanque! ¡Qué bonito! Niñas tanque, día mejorado, men. ¡Qué bonito, men! Definitivamente, yo sería
una de las personas que se forman por 2 horas por su Little Shishamen. No soy gay, pero te voy a matar, animal. ¿Y esto qué es? ¡Lo hicieron! ¡Soy Patricio a huevo! ¡Ah, qué grande, man! ¡Ay, qué gigantescos, verga! ¡Ah, buena, man! Conozco al artista, ese dibujito de Morastán que le gusta poner detalles foniosos en el fondo de las imágenes a simple vista. ¡Ah, pinche multifaced, man! ¿Qué funny? Esto estuvo funny, min. Me lo guardo para mí, min. Porque está bonito, min. Ah. Me lo guardo, min. Sala verga, Bob Esponja. Bob Esponja. ¿Qué pasa, Patricio? ¿Me mamas el huevo? Ah, me salieron dos anuncios. Ah. Bueno, el multifaced, men. Qué bonita. Bonito, men. Bonito. Literalmente cumplió el sueño. Ahora soy Patricio, men. El sueño volvió. Ay, permítame un momento. Permítame. ¿Dónde está? Aquí está. Listo. Ahí está la pendejada sin el stream. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, men! ¡Niña! ¡Yes! Lindo, men. Si sería una trama legítima de Bob Esponja. Vámonos. Ya que hoy hablaron de Kill, de Kido Matar Ultra Kill, para los compas les tengo un lugar feliz y un poco de gameplay del juego. Ojalá les guste la oportunidad del juego. Al chiste está 20 de 10. Eso suena muy dura, min. Vámonos. A ver los funnies, min. Es un grande, el multifaced, man. Enorme, man. Ah, pero qué buen momo. Ay, huevo. Feos de. Ay, pero muchas gracias por haberme acompañado, jueperras. Ay, me reí. Joder, ya me dieron ganas de seguir jugándolo. Pero eso, cabros. Uf. Muchas gracias por haberme acompañado. De verdad se agradece un chingo, compadre. Ay, gracias a todos los nuevitos, men. Que llegaron un chingo, men. Bueno, en realidad no lo sé, porque siempre llega un chingo. Sale, Fred, se me cuida muy bien. Te voy a matar, animal. Gracias a todos los que dieron sus vitazos, a todos los que dieron sus subs, men. A todos los que salieron conmigo este final. Y también a todos los nuevitos que están aquí. Ya saben que si son nuevitos, digan hola. Y si no, mámame el huevo, men. Así que eso, cabros. Ay, jueperra. No sé si mañana, no sé si el miércoles, no sé exactamente cuándo, men, pero vamos a tener todavía el me ardí nuevamente, men. A ver si me ardo un poco menos. Luego el sueño y la próxima semana el sueño, men. Pero pues eso, ya saben que cualquier chingadera está en el Twitter, men. Se cuida bien, papá, si te voy a matar, animal. Oh, pero muchas gracias, ¿verdad, cabros? Se agradece un chingo. Y pues nada, no sé si mañana, no sé si el miércoles, no estoy seguro exactamente. Ya estoy todo miado y sudado, men, qué asco. Hola. Hola. Eso, cabros. Y por cierto, te voy a destruir, me voy a decir hola. Ahora que lo pienso, nunca se lo pregunté, pero qué canción si le hubiera gustado hacer un remix de Mamahuevo. No lo sé, compadre.
Disculpen, ya me reí mucho, así que estoy todo miado, men. Mi pañal está súper sucio, así que... Hola, soy viejo, ¿dónde está el huevo? Un día esto va a traer un pinche huevo cocido, men, nada más para... Para tenerlo. Y pues eso, cabros. Entonces nos estaremos viendo el... No sé si el martes o el miércolesillo, men. O el jueves y el viernes, no estoy seguro, pero nos vamos a ver toda esta semana, ya saben, cualquier cosita en el Twitter, men. Y la chingada. Y pues eso, hola, soy Mondongo. Se la lavan, se la cuidan, nos estaremos viendo entonces hasta la próxima, no sé, mañana, no sé si el miércoles. Por eso, tengan bonita noche, ya es bien pinche tarde, no puede ser. Por eso, cuídense un chingo, se la lavan, se la cuidan. Y eso, adiósito. Bye. Ay, arremanga la rempuja, la remanga 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 la rempuja, la